No, mentira. Sí. Debería. ¿O no? No, Yo sí, lo he no. notificado. Ya, ahí está, ya me no me he notificado. Y Ahí no me estamos en llega directo. nada todavía. Y hola, fui el primer hola. Tarda un rato también a veces. No, pero es que llevamos ya la Hola. ti hoy llevamos a las 2 de la mañana a la tienda, directo esta mañana y el vídeo. O sea, llevamos ya tres. Son tres notificaciones, o sea que F. Estoy Pero viendo yo. por ejemplo, el vídeo que subí yo esta tarde a los 2 minutos notificó. Ya pues. No sé. ¿Actualizando eso que es? ¿Que estás actualizando? A ver, si me salgo, hago como que estoy escuchando Vamos a música, pero no quedando estoy ahí. escuchando música. David, que yo ya puse la pregunta la otra vez. ¿Lo pongo otra vez en esta? No. Voy a ponerle que no. ¿Qué pasará, ser? ¿Qué pasa, Ártico? Hola. ¿Qué pasa, chavala? Gracias. Ya. Eso. Perdón, 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 perdón. Seguro que te estás leyendo. Bueno, ya. No. No la ha tapado. Segundo, no, esa no A ver, notificó, he no notificó. cambiado. He cambiado eso. ¿Me vas a invitar, David? No. Estoy poniendo las cosas del directo, un segundillo. Después, primero invita. No. Silencio, por favor, me Voy estáis a silenciarme un estresando. rato, voy a silenciarme un rato, quiero ver un video. Láser va a morir. Láser va a morir en breve. Láser va a morir. Está tardando, va a empezar. Voy a avisar por el grupo de admin para que si alguien se me levanta. Ya que no notifica, digo que estamos en dos. Ahí está por el grupo de Instagram, que... Sí, eso es lo que he dicho. De hecho, estamos en el Deadline. Que antes han dicho que querían. Y en Discord se ha notificado, ¿no? Sí, en Discord siempre notifica, yo sé. Más como el YouTube. Ordena. No ha llegado ahora la notificación a Coach, mí. Martin, Rigoberta, ¿qué pasa, brother? ¿Qué te ha llegado ahora a ti? A mí sí. ¿De YouTube? Sí, pero más Jejeje. juego se lo me ha llegado a mí, no sé. Hombre, Rigoberta, ¿qué te crees? Uri. ¿Hay nueva actualización de qué? No hay Hay que nueva. actualizar los Hostia, dos menuda paquetes. casa tiene ya. ¿Qué te crees, Rigoberto? ¡Si está horrible! Harry, ni imaginas. ¿Cómo? Está bonita, pero... Mira, la gente se une y yo no me voy. Porque David no me quiere invitarme. No va, gente, va, va. No hace falta Estoy invitar. dejando a todo el mundo su like. Invítame tú, Perico, por favor. Si te puedo unir sin invitar. No, no me sale. ¿Cómo no? Porfa, invítame. Voy. Ya estoy. Ahora te invitaré porque a mí me sale que no tengo amigos en esta plataforma. No tengo amigos. No, no me tienes amigos, por eso. Yo te dije que no me tienes amigos. Vale, de momento Twitch Lasher, Arctico. Ah, bueno, Twitch Lasher ya está dentro. Arctico. ¿Y quién más? Y ya está, ¿no? Perico. Perico ya está. Voy a poner el Semmas Player ya antes de que empiece a fallar. Por si acaso, Sí, luego se bueno. buguea. Que yo creo que se buguea de eso. De intentar entrar y que se buguee. Vale, ahí está. Estaba ordenando cosas. Por favor, por favor, déjame jugar juego, por favor, por favor. No me vayas a dejar jugar. Yo no tengo ni nada de carbón. Tío, qué asco. No, Rigoberta, Ya, no. solo ¿Cómo somos voy a hacer mods en carbón? el chat, no, YouTube no notificó, ya. Porque va como va.
Creo Ah, que qué el guapo, que creo que he mapa. perdido todo el carbón. Ah, no está aquí. No, no he jugado ya tampoco, Minecraft. Qué Pero asco, no te tío, deja, por Ártico. Dios. Segundo, No, ¿eh? ya, tres cap dos capítulos enteros. Pero ¿por qué no Me te va a deja? dar un semana. No sé, siempre es así. Qué asco tengo, Minecraft. Deja ver la miniatura. ¿El mini? Hola, el mini está chévere. Admin. Me parece el meme de admin. Soy admin. Soy a Joder, tengo aquí más cosas que... Ya sé qué hacer. Pon historia en Instagram, es verdad, voy. pongo Lo yo. pongo yo, la pongo Sube. yo. Porfa. ¿Lo subes tú, de Ártico? Sí, la subo yo. Va a ver. Pongo así, una foto. ¿Cómo Le la pongo vas a una subir, foto a mi Ártico? pared que está re negra. ¿Tu pared está re Pongo. negra? Y voy a poner. Yo, contexto. Ahí. Directo Minecraft. Directo de Minecraft de Vietnam. Vale, si me veis hipersimétrico, es que yo necesito simetricidad en mi vida ahora. Sí, Vegeta. Ah. Se lo preguntáis a Perico o a cualquier persona, siempre he sido así de simétrico, ¿vale? Tengo casi dos Hasta los simétricos, cofres tienen tío. que estar simétricos. Por si Mentira, porque la tomo. última vez no estaban simétricos. Yo te dije que Ya, tenía pero casi porque estaba simétricos. cambiando los de sitio. Estaba cambiando los de sitio. No. No. Ahora notificó Discord, PayPal. ¿Qué Ahora PayPal? Puma, notifico. sí. ¿PayPal? Pues mira, Puma. El PayPal te lo dejo por aquí. No, hay que poner exclamación para abajo, donar. ¿En serio? Y te sale, creo. A ver, vamos a ver. A ver. Exclamación por abajo, donar. Creo que así o algo No así. sé cómo estaba puesto, creo que era así. Ay, mira, yo ya te la he dejado. Aquí tienes nuestro PayPal. Ahí te la he dejado. Pero es mejor que dones Vale, por el vale. Super Chat, Puma. Así te creemos más. ¿Qué? ¿Por qué dijiste eso, David? No, no, ya no juego tampoco. ¿Qué basura de Minecraft? Donación, dice el otro. ¿Todavía nunca tenías otro ¿Dónde voy a dejar? DVD? Chico, un segundillo. Claro, te he puesto, voy a probar el RT. Esto del Nether. Bueno, esto es del Nether. Bueno, de carne. También tenemos por aquí más chuletones. También tenemos chuletas. Por cierto, mis animales. Este cofre, vale, perfecto, ya sé dónde hay que guardar las semillas. Vale. Vale, aquí voy a guardar también. En la parte aquí debajo. Kep Boy Zombies. Solo la K. Kep. Espera. Te voy a mandar por Instagram. No. Es la de con la de No, Martín. yo vivo. Sí, a mi lado Voy a decirle derecho. a Gabriel que posiblemente no Queda haya más acciones de gente. PayPal. Voy a verlo. A ver, no me llegará. Pero ¿por qué lo dice? Un poco ya. No lo creo. ¿Qué pasó? Voy zombie. Ahora bueno, un céntimo, dice, un céntimo para tu silla gamer.
Joder. Me tu celular es raro porque tú dices que igual teniendo silenciadas las notificaciones del grupo te llegan los mensajes. David, ¿quién es Pequeño Pit? Láser. Pequeño Pit. Aleko, ¿qué pasa, brother? Hacho, tío. Eso No tiene el pico dardo ese. Luego sus dos. No, tengo alfa. Alfa. una PayPal. Vuelvo otra vez a mirarlo. ¿Qué pasa, Izan? Mira, ya está Izan. ¡Hola! Te salvaste. Izan. Te van a quitar el mod. ¿Qué dices? Ya dañaste todo, siempre dañando todo, tío. No me ha No llegado se nada, puede ¿no? hacer No me ha nada. llegado nada, Puma. Mira ahora, mira No, PayPal. tampoco. Ahora no me ha llegado nada. Ahora es cuando... Te dona 100 € para que te rapes. Deja de la primera donación. Qué raro. Espérate. Tarda un ratito. Que tarda un ratillo, ¿eh? Tarda un ratillo, ¿eh? Hay que... Romilo, A ver, chicos, un segundillo que... Si estoy así, en plan... Para allí y para acá, es porque estoy organizando más o menos como lo quiero. En mi cabeza, ¿vale? Y por eso estoy para allá y para acá. y si nadie te pregunto, arri, Por si alguien lo quiere saber. No como gente allá. como tú. Que es una desagradecida de mierda. Si ni siquiera en mi casa, porque soy desagradecido. ¿Por qué te enojas? Enojado. Seguimos con el directo, ¿vale, chicos? No, David, la carne de zombie ponla abajo. Yo lo organizo como quiero, ¿vale? Lo siento. Porque soy un negro desagradecido de ti. Ah, el rata 300 solo se une Invita, para jugar. invita, únete al grupo, únete al grupo. ¿Cómo te invito? Por aquí, ¿verdad? Invita, únete primero al grupo de voz y ya después. Y no me sale conectado encima de todo. Y Zamola no me sale conectado. Tiene mis nuevos amigos. ¿Me ha eliminado, amigo? Perfecto. Guau, Arre. por Minecraft, voy por Fortnite. Ahora no tengo nada más que hacer. Ya Arre. dice Puma Seed que ya. ¿Ya? A ver, voy a verlo. Con ese meneito. Alguien dejó un dislike. Eso no se dice, Ártico. Tierra. Eso no se dice, Ártico. Eso no se dice. Lo tienes que decir en todos los directos. Alguien dejó un dislike. Ártico va a silenciar como vuelvo a decir en otro vídeo. Alguien dejó un dislike. Ah, que habéis puesto el grupo para cuatro. Habéis puesto el grupo para cuatro. Ártico no vuelve a hablar en toda la serie. Bruta. Digo ya, silencio. Que no dice nada, yo no estoy ni hablando y me Hacho, está. shh, y ya está. Y ya está. Y ya está, así sencillo. Voy a hacer uno de tierra y cosas de estas raras. Varias, varias, no, varias. Una estiga. De ata de
Ya está puesto para más, ya está puesto para más el grupo, como te dicen. Okay. F corártico. Flaco, Pero bueno. pero bueno, me invita, ¿no? Te llegó ya. No, no me ha llegado nada. Ahora. No. No, no me ha llegado. Último. Último a las 11 y 11. Y 11 segundos. La he hecho todo 11. Joder. Creo que no. Yo era el de la silla gamer. F. Por eso No me ajo. esperaba que Tarda un me ratillo, ya me ajo. Pero está invitaras. modo conectado ya. Claro que yo estoy aquí. Lo que pasa es que me pongo el modo offline para ver Netflix, ¿eh? Para ver Naruto. Que se me había roto la aplicación y ya me iba a cagar entonces. No soy capaz de molar, no sé. No me jodas. Lo puedo ver. No me jodas, tío, no me jodas. ¿Qué pasa? Gente, el plus. El plus. ¿Y quién paga el plus? ¿Qué Tío, pasa ¿qué con el pide el flu? Leaf Martin? Jodas, tío. Tengo que pagar el plus. Apagar el flu. Ah, Que no carga vale. la tarjeta. No me jodas, tío, no. No me jodas, tío. Confirmamos Tío. F. Código F. No, confirmamos, pues lo deberíamos haber confirmado hace 3 meses. A tomar por Confirmado. culo, no hay plus. Venga, Ey, puta, estamos tío. de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buena Murguía, buena ni gamer. ¿Alguien tiene algún código de PS Plus o algo? Créate una cuenta o bueno, no Créate una sé. cuenta de esas 15 días. No, porque tengo que meter la tarjeta, cabrón. Bueno, pero desactiva la renovación automática y La quita la renovación tarjeta. automática. Claro. Hacho, tío. La típica. Pues me voy al FIFA y me quedo el interlocutor. Ya está. De hecho, un segundo, ahora mismo. No, yo no. Mira que yo todavía no me he hecho ninguno. Por cierto, me lo voy a hacer ahora. Voy a hacérmelo. Eso No. No, porque me lo voy a hacer para pa no gastarlo. No, porque ¿cómo se te con... lo creas, tío? Ahí estaría. ¿Puedo entrar o no? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, Nick Game? ¿Tú qué crees? A ver, dime tu opinión con respecto al último día. Tu más sincera opinión. ¿Cómo? Ay, bueno. Ves en el siempre sucio. No, siempre no. ¿Cómo que Hola. siempre sucio? Mañana Hola, tengo bro, el ¿cómo plus, vas todo por gente. aquí? Por aquí vamos, bien, genial. Como un culo Oye, abierto. David, ¿puedo entrar yo? No, ya no. Ya se acabó eso de invitar a amigos de moderadores y todo eso. F. Lo siento mucho, pero respecto a lo ocurrido en el último,
A mí también en episodio. el coño. Pam, David, hostia. No seas rata. Sí, tengo yo aquí Plus para ti, una tarjeta ahora mismo, te digo, ¿eh? Yo aquí del Plus que la tengo guardada para ti. Tú eres youtuber, tú tendrías que tener 200 tarjetas de 500 euros. Claro. El modo incógnito es inútil ante vosotros. ¿Cómo? I don't understand this. Don't understand. Vale, en este puedo poner como bloque. ¿Qué No, poner? espérate, ¿La ha loco. salvado? No, que va, que se va a venir por aquí. Cho, ¿queréis dejar de tocarme las campanas? A ver si voy a tocar yo otras campanas de vuestras casas. No se puede entrar ni abrir. No puede ser. Creo que la acabas de cagar. Creo que la acabas de cagar. ¿Qué es estos bloques de tierra mal puestos? ¿Qué son esos dos? ¿Qué son esos dos bloques de tierra mal puestos? Perico, ¿me puede arreglar la entrada? Bueno, si me la va a arreglar el perico la entrada, así que no pasa nada. No, de arreglar que te va a destruir. Ah. No, que si me la pones de piedra de esa que estás construyendo y ya está. ¿Qué coño hace aquí el FBI? Tenemos al FBI por aquí, por el chat. Como siempre. Como todos los días, tenemos al FBI. La CIA también es. Conexión diaria. La CIA también suele estar. Ah, vale, ya sé que voy a meter aquí la típica mierda que no voy a utilizar nunca. ¿Cuántos likes para que David se vicie al FIFA? Cero, porque no, ni me lo voy a comprar ni me, vamos, eso es lo último que haría en mi play. Ahorita que le van a pagar ningún mojón con mi humilde opinión. Es que esta arquitectura la vas a ver dos veces en tu vida solo. Mira. Espérate, mejor te enseño esta cara. Esta arquitectura, esa cama ahí, ¿veis esa cama? Esa cama es clave. Si no está esa cama, ojo, esos 20 espectadores, yo creo que es el récord de Deadland, ¿eh? Tía, 20 espectadores, ¿eh? ¿Así? David, en el otro episodio puedes estar, en este si quieres puedes estar, pero no. Si te metes, claro, te tienes que meter. Oye, ¿cómo se canjean las cartas? Pues tú, ¿vale? Cuando estás ya donde tienes tus cartas, presionas la carta Mira, que quieres viva. canjear y abajo del todo pondrá Exacto. canjear O si carta. no. Ojo, en la plantilla de Exeter City transformado por mí. ¿Soy eso? ¿El helicóptero Apache? ¿Qué estás hablando del Jesse? Venga, métete ya, Ike, métete ya. Y déjate ya la tontuna. Déjate los torneos. Déjate de tornar ya. La regata que fusa. Tapa el portero. La DEA está ocupada en México, siempre tiene problemas allá. La CIA está en Europa. Pero sabes que no está en ningún sitio. Tú en el corazón de ella. What the fuck? What the fuck? Ay, señor, y que métete ya, ¿eh? Me encanta tener una antorcha de cada, o sea, solo una. Achu, tío, espero que no se repita. Puf, puf. Tengo aquí una. Vale, esto lo tengo por aquí, vale. Esto va a ser para otro apartado. Esto por aquí. Vale, esto es comida. ¿Sabes que hay El pan es una cueva comida. del tesoro? ¿En Deadland?
¿Qué? Y hay una cueva del tesoro. Claro. Yo he entrado dos veces y de las dos veces me llevo cosas. Chavales, vaya a flipar con mi... Falta. Puto árbitro. Cacho David, ¿es el que se oye este mundo? Me estás dando fuerte. Sí, lo doy siempre. ¿Para qué? Voy a meter como un poco en plan basura. En Oh, no, plan... no, 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 capitán. Por favor. Esto, ahí está, basura. Basura. Vale, esto lo voy a dejar por aquí. Pedro de la Vega. Gol. Vale, a ver. Vamos a ver cómo tengo esto organizado. Más o menos Estos va estaban cogiendo. subtitulados, Va pero cogiendo no forma. utilizan cosas. Las personas poderosas, lo más probable es que sea Anonymous. ¿Qué más soy yo? Yeah. Yo soy Anonymous. Podrá hackear un ordenador, pero no el corazón de alguien. Nunca te esperaba. Que no. Ahora te dice Anónimo, me está retando. ¿Te imaginas? Voy a dejar unas seticas por aquí. Mesetas alucinógenas. Según nuestra información, ella nunca está mal, ¿ves? Ahí estaría ya, chavales. Ahí estaría. PayPal, hay PayPal, chicos. Voy a mirar PayPal, me lo ha dicho antes el fallo ese. ¿Payes? No. Qué error, qué error, qué error, qué error, qué error, qué error fuera. Nada más. El Ligue, ¿qué hace, tío? El Ligue está... ¿Qué está? ¿Qué está haciendo el Ligue, tío? ¿Qué hice? ¿Cuál de los dos? El Ligue... El Ligue 2. Con nada, pero no se vende por libres. Che, tío, es Con que... nada, esto no. Ah. ¿Torneo? Lance de Eso se taco deja aquí. tosa. Hay que ordenarlo siempre, chaval. Hay que tenerlo siempre. David tiene setas en su casa. Y David tiene setas y plantas De todas verdes. las que quieras. Hojas de todos los colores y sabores. Tiene a su amiga María plantada. Vale, por fin, ya he terminado. Ah, por cierto, he perdido mi comida. Qué guapo. Cuando Yo la también. explo con la explosión de ciertas personas. De cierto creepy. ¿Qué se necesita para dos cosas de estas? Se necesita madera, ¿vale? Es que ahora es todo súper práctico, tío. Tengo todo ordenado, tío. Es súper práctico todo. ¿Y qué haces con una cama encima de unas librerías? Porque me Lo más apetece, la práctico, verdad. ¿no? Es lo más práctico que puedes ver hoy, ¿eh? Sí, si te pregunta alguien, tú di que... Del bacha pasa por aquí. Aquí recorte dentro. Me levanto ya. Llego un poquillo. Qué bonita gafa. Ahora David tiene. ¿Podemos confirmar que te intentan estafar con lo de PayPal? Buena hostia. Pero bueno, por fin. ¿Cómo que buena hostia, Ay, Pablo? Dios mío. Perdón, buenas, coma, hostia.
Punto. Gracias por decirlo correctamente. Ahora sí, eres un chico ejemplar. Pasado. Zeta, 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 zeta. Bueno, me invita David. Voy a ello. No te dejaba el tema, ¿no? Invitar. A invitar a el Ceferino. El Ceferino, ahí está. Yo creo que el Cefe no sabe el modo de desconectar en su vida, ¿eh? Todavía. Hasta que lo descubra. Para ocultarte. Un rato. ¿Cómo te ves? Sí, te está persiguiendo y no lo sabes. Por crímenes que he cometido contra la humanidad, ¿no? Sí. Por cierto, tenía yo zanahoria y todo eso. Vale. Como aquella en la que canté y canté tan bien que saltó el copyright. Sí, exactamente. Ahí está, chavales. Vale. Perico. Bien. Que te perdone Dios porque yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos ya a la misma vez. Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía que se iba a Puerto Rico a vacaciones con su amiga, me mintió. Yo creo que ni se iba a Puerto Rico ni se iba con su amiga. Exacto. Y ahora llora. Llora, marico, llora. No llora tú. ¿Por qué, tío? No sé. ¿Por qué te voy a llorar yo? Porque me has engañado, tío, pero. Ok. Boomer. Oye, ¿por qué hay tanto lag de repente? ¿Por qué has entrado tú? Oye, Pablo, cuando veas lo que está haciendo Perico, te va ahí de. Va a flipar, básicamente. Pero o sea, acércate a mi casa. Simplemente ve todo el camino que está haciendo y mira hasta el spawn lo que hay hecho. ¿Está jugando un perro? Sí. ¿Cuándo brazos y ni un café? Apenas me desperté. ¿Y eso, montura, David? ¿Y esa montura? Esta montura, ¿sabes? La que, como la hice, ¿no? Cogí. Sí, ahí va, de ano, ¿no? Abuelo, te va a meter. Perico, ¿tú fumas algún tipo de droga? No, si yo no he hecho nada. Eso para preguntas y respuestas. Exacto, nada. Si me responde, si ¿qué pregunta tipo, a alguien eso, ¿qué tipo de droga tomas, Perico? Eso no es. ¿Cuál es tu nada. Favorita? Ah. Perico, ¿qué te gusta más, el espío o la coca? Joder. A mí me gusta la desmonetización por decir esas palabras. Ahí también, no. Ah, hostia, ¿sabéis lo guapo de. ¿Sabéis lo guapo de que explote un creeper debajo de vuestra casa? Mirad el directo. Mirad el directo, chavales. Ya el directo, es que me encanta, es que me encanta que alguien se haya metido debajo de mi casa y haya provocado esto. Lo mejor es que lo haya intentado arreglar con 3 de arena, ¿sabes? Aquí, porque estos 3 de arena, esto estaba. What the fuck. Me encanta. Solo digo una cosa, la única forma de llegar ahí sin romper bloques es desde la casa de Gabriel y mía. ¿Quién se ha que ha sido? Ha sido alguien. Y ese alguien, la verdad, que no ha avisado de lo ocurrido. Que puede meterse en serios problemas. Ha sido sin querer. Bueno de no tener el club. Venga, el que haya sido que pida perdón ya. Pida perdón y se le perdonará. Venga, Ártico. Y se le ha perdonado. Tío, me han abierto cállate, las vacas, de puta. Tío, se me han ido todas. Que sigue aquí el Ártico. Me han abierto las vacas, o me han matado todas, me han abierto, tío. Y no tenía puedo hablar. 800 trillones de vacas, me cago en los muertos de esa manera. No me habré robado, no, mi huerto. Joder, acuérdate que hay alguien que no sé qué está haciendo, ¿eh? Macho, tío, me vaya a comer los huevos por debajo del culo. Eso está bien, ¿eh? Sí, está chulo. No, tranquilo, eso me lo han hecho a mí ya 75 veces, por. Ya, pero tú eres youtuber, tío. Y me han robado dos hornos de fundición. ¿Tú qué? Dos hornos de fundición. Perico, dame los dos hornos, porque me lo han robado. No, se lo no, que te lo doy el que te lo ha robado.
Hazlo, hazlo. No vi si se lo da, Gigoya. No, que te lo estoy diciendo, que se lo dé. Que sí, voy, Gigoya, pues espérate, que te he dicho a de mí, verdad. Que. Acho, y que me han robado todas las putas estanterías, qué mierda es esta. Qué lindo, tío. Acho, que me han robado todas las putas estanterías. Puto ártico. Qué mal grande. Por eso, eso lo viste, viste tu casa. Hay ya? Alguien o sea, dañando, ya está, dañando infancia. Sí, y tenía los dos hornos y la estantería. Ver y pa, y más pelú. Sí, 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 estoy llegando, espérate que llegue. De que los dos no los tenía llenos de carbón. Sí, sí, de carbón. Sustancia blanca. Y de diamantes también. Los tenía, tenía cocinando los diamantes. Los ocultaba en los hornos para que nadie me los quitara. Dime. Piscina gratis. No, hombre, ¿y qué te crees? Aquí tenemos de todo. Entra, entra si quieres, dime, tío. Estoy escuchando a mi compañero de casa. No, yo no soy ese, el que está. Yo no he entrado todavía a tu casa. Ahora mismo sí. A ver, pónmelo. Van aquí, dos hornos de fundición aquí. Por si me estás viendo. Me voy a cagar, tranquilo, me voy a cagar. A ver, a ver. Porque ya está, porque aquí estaban los dos hornos de fundición que me han robado. Vale. Y perico, ven. Y también me han robado las estanterías estas de aquí. Sí, qué guapo tu casa, nunca me había metido. Perico, a mí me han robado Pablo, 200 Pablo, ¿me puedes que hacer tenían, un... que tenía ambas, un ROM tour? Bueno, haremos un episodio sí, especial enseñando las casas. Me han robado 200 diamantes que tenía, me los tienes que dar. Perico, ¿sabes qué vamos a hacer después del directo? O sea, después ¿qué? De este directo. Baja, pero vamos a hacer limpieza de casa vieja de sí, gente. Sí, sí, ajá. Después de la tienda, después de este directo, haré la tienda y después de eso nos quedamos un ratillo haciendo limpieza. Mierda, gracias, Perico. No. Ahora, al que me vuelva a robar, le parto la cabeza. Ahora sí, no dijiste algo así que la última vez abriste un cofre y algo así, ¿vieto? Sí, también, aquí. Mira, justo aquí. ¿Ves? Este espacio que está tapado por una mesa de crafteo y 5 de madera. Cuando tenemos ojo ese hombre, el que me pudiera poner aquí todas las placas que tenía que estaba. Tienes que meter cámara de seguridad en el Minecraft. Sí. Me puedes poner también todas las vacas que tenía aquí, que esto estaba a puto reventar de vacas y también había 4 pollos. Ponle dos. Ponme dos vacas que tengo trigo para replantar. Te pongo dos así, no se puede. ¿Replantan las vacas? Sí. ¿Qué tienen? ¿Clorofila las vacas o algo? Por lo menos. Hacen la fotosíntesis las vacas. Sí. Me voy a ponértelo ya. Fotosíntesis. Yo tengo que perdón. De casas contente. Lo puedo unir, Ignacio, son los donadores, ¿vale, chicos? Gente que haya donado al canal, ¿vale, chicos? O mods, como O mods. O en un futuro, miembros del canal. Tú, miembros. Está guapa. Está guapa, la hace. Los like. Destruye. También quiero ampliarla y hacer un gimnasio. ¿Y no qué te va a servir un gimnasio ahí? Gimnasio en Minecraft. Mentira, quiero hacer un puto gimnasio. ¿Y cómo lo vas a hacer en Minecraft? Ya tiene un vídeo buscado, ¿no? Yo qué sé, sí, buscado. How to do gym in Minecraft. ¿Cómo hay un tutorial de eso? ¿Habría algo esto en tu honor? ¿En tu honor creo uno de azúcar? No. Voy a buscarlo aquí mismo. Voy a buscarlo ahora mismo. El azúcar, eso le gusta al abuelo. ¿Y cómo estoy haciendo azúcar si no me queda? Ojo, chavales, creo que acabo de buguear Minecraft. O sea, no me queda en el inventario caña de azúcar y estoy haciendo azúcar. No puede ser. Coño, pues hace infinito. No puede ser, tío. ¿Cómo tírale, lo estaba tírale. Haciendo? Dale, tú dale. Sí, pero... No. Necesito las barras estas. Porque ya te las había puesto en... En los cuadrados estos. Vale. Este es el inventario. Decir que lo tienes en los cuadros en Minecraft es como decir busca a José en España. Ahí está. Y aquí hay bloques random. ¿Por qué? Porque me apetece. Porque puedes y porque quieres. Exacto. ¿Y dónde guardo libros para estudiar? Pues voy a guardar libros aquí. Al lado del piso de la playa que me vas a regalar. Exacto. Justamente ahí. Me da un gusto venir a recoger todo esto. ¿El qué? ¿Vas a recoger tu plantación ilegal?
El plantación de gas no, yo esto lo puse aquí Crea con toque azúcar azul. y huélelo un poco, a ver. Voy a olerlo un poco. Bueno, en No, realidad lo hizo ¿vale? otro y lo abandonó. Y yo puse un. Aquí en mi mesa. Vamos a ver un ladrón. Más o menos. Qué buena. Tiene una de calidad, eh. Cuando quiera cabrear un poquillo, ya sabes, esto es donde va. ¿Tienes un billete? Ah. Tengo un billete en mano. Ah, por cierto, ¿y aquí quién o, vive? O si tengo un billete, hermano. No he enterado de en mano. Hermano. Ya sabes. Ah, hermano. Brother. Mucha madera. Vale. Chavales, ¿me podéis buscar cómo se hacen estos hornos de fusión? Los hornos de fusión. Me tengo que ir, chavales. Son los mejores. Seguir así. Van a llegar a mucho. Muchas gracias. Muchas FBI. Gracias, Edith. Muchas gracias. La verdad que una gran empresa como ustedes que me anime así, se agradece un montón. Una gran empresa. Una gran empresa, sí, porque es una empresa. Nada, solo quiere dinero. Nada, que te imaginas. Ártico dice que si puede hablar, pues, Ártico. ¿Cómo se hace una mesa de pociones? Perico, ¿me lo puedes decir? ¿Una mesa de pociones? Es que no lo sé ahora mismo, no tengo el crafteo. Mesa de pociones, chavales. Necesita Blade. Blade, no tengo Blade. Soporte. Necesito barras de Blade. Están hackeando de nuevo a Elon Musk. Ah. Qué está bien. Bien. Vale, pues yo la verdad que ahora mismo vamos a ir a explorar, buen dato, ¿vale? Crack. Buen dato, crack, pero nos la suda. Ahora no te pregunté. Yo creo que voy a plantar eso. Penalti. Vamos, penalti. Pero voy a hacer para primero los hornos liga. De fusión, ¿vale? Voy a buscar el crafteo de hornos de fusión. Mi madre, una liga. Voy a buscarlo. Puedo hacer la entrada a mi gimnasio. En ningún sitio. A ver. ¿Va a ser un gimnasio público? ¿O va a ser? ¿Va a ser público? A un gimnasio grande en todo el centro de. Oh, eso hazlo con el perico, con la ayuda y el perico. Márcale una zona. No, una parcela y que bueno, para entrar Ártico, cada uno tenga su parcela y puede construir lo que quiera. David, ¿Ártico puede hablar? Tienes que pagar la parcela. Si quieres comprar parcelas. Perico, luego haz parcelas en plan por el mapa, hacer sí, más parcelas sí, eso tengo pensado, a los alrededores y luego les pones que cuesten dinero. No puedo. Sí. Por aquí igual. Eso para los nuevos. Que tienen en plan para los nuevos. Pues si quieren construirse una casa, necesitan primero minar y yo que sé, pone 30 de oro una parcela. Que ahorren 30 de oro. De mientras viven en la calle. Joder. Pero de alquiler, no de compra. De alquiler. No, de alquiler, sí, claro. Pagar. No, pero no me refiero 30 de oro. Tienes que pagar el plus. Tienes que chao, pagar chao, FBI. Chao. Hay un mosquito que me está un poquillo. Me dejo entrar en mi, ¿qué? ¿Un mosquito trompetero? Sí, trompeta. Ah, el mosquito de otro día, sí, no sé a dónde se ha ido. No, no sé, te lo juro que no lo sé, no, pero ha hecho que. Pero que no era normal. Porque eso no podía ser de este mundo. Pues chavales. ¿Sí o no, Ártico? ¿Puedo o no? ¿El qué, Ártico? Hablar. Ah, sí, me ha dicho que se calla hace tiempo y no ha vuelto. Sí, sí, Ártico, que no pasa nada. He dicho que no hablaras porque. En plan, por lo que eso. Que tocan mucho los huevos, Ártico. Ártico, no pasa nada, pero como hables te parto la de cabeza. No, Ártico, te quiero. Partimos la madre. Horno de fusión. Crafteo. Tú le quieres a él, pero él me quiere a mí. Fabricación, vale. Se necesita hierro normal. ¿Ha dicho ¿vale? fornicación? No. Fabricación. A ver. Hornos normales. Fornicación ni tan mal, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro hacen falta, ¿vale? Entonces hago cuatro hornos. Voy a hacer cuatro. La primera parcela de la. Vale, tengo ya dos materiales. ¿Qué más necesito? Tres de piedra pulida. Tres de piedra pulida. Y la tengo. Pues no la tengo pulida. La tengo que pulir. Así que pues a pulir. Púletela, venga, púletela. Golazo. Golazo para y ganar. Si son. Esperarse, chavales. Entonces son. Llevaría ahí dos, seis. Pues necesito 12. Wow, me pasa por uno. Las matemáticas, hermano.
Las matemáticas, brother. Ojo, ojo con la fabricación del horno, ¿eh? Se puede venir un hornaco. Un ornamen. A ver, chicos, todo preparado. Nos vamos a ir en la búsqueda de un poblado, ¿vale, chicos? Necesitamos encontrar patatas. Quiero tener todos los cultivos que hay en Minecraft, ¿vale? Necesito calabazas. Tengo. Escúchame, al que está hacia la. O sea, mi casa, el que está recto hacia mi casa, no vaya. Porque estoy yo. Y ya lo saqueo entero. Me alegro. Lo sé por ahorrar en el camino. O sea, que vayas para eso porque no te lo veo. Vale, así que muchas gracias, Wiki Minecraft. A la rumana. Federico, mañana va a poder hacer. ¿Tú tienes algo por la tarde o algo? ¿Mañana por la tarde? ¿Para qué? En plan, ¿tienes tú algo o no? Creo que no. ¿Para qué? A ver, luego te digo por el grupo el porqué. Ah, bueno. Ah, bueno, mi pana. Yo soy del CF. ¿Cómo? ¿Qué dije? ¿Soy del CF? ¿Qué? Ártico es tuyo, CF. Uno. 3, 5, 7, 9, 10. Hay 20, vale. 20 equivale a. Vale, 3 y 3 por 3, 6, 18. Vale. A la romana. Vale, ahí está, y ahí estaría todo. Vale, perfecto. Ahora, si tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, ¿vale? 10 hornos, 20 hornos, ¿vale? Y tenemos 10 hornos, 20 hornos. Tenemos menos 3 de carbón, porque tenemos menos 3. Vale, lo que tenemos que hacer es. Aquí va. Eagle del Queen's Ring Palace. Macho. Joder con la puerta. ¿Qué mierda, coño? ¿La habéis te ha abierto la puerta sola o qué? No. ¿David, el fantasma? Sí, fantasma, justamente. Acaba de entrar aquí en meditación, lo voy a saludar, espera. Esto me da. Vale, ojo, ojo a mis cálculos, ¿eh? Ojo a los cálculos que tengo que hacer, ¿vale? Ahora tengo que hacer. Ojo que voy a tener 8 de carbón para cada horno. Ojo a los calcos, al calco, cálculo. A los calcos, a los calcos. Yo solía calcar de pequeño. Sí, no, yo también. Yo también. Lo poníamos ahí. Al carpo y ya. Sí. Ah, o sea, vale, pues mira, sí. Nadie calcaba pollas. Yo no, ¿vale? Pero David sí. A todo el mundo calca una polla de vez en cuando. Yo no calca una polla, mi vida. ¿En un dibujo? A ver, es difícil. A ver, calcarlo no, hacerlo sí, pero calcarlo no. ¿Para qué voy a querer calcar a ver, eso? Es, a ver, es que sinceramente, si calca una polla, yo creo que. No merece seguir en este mundo viviendo. En plan, es como ser tonto. Bueno, pues no hay mucha diferencia hacia ti. Eres muy grande. Yo lo que te he dicho. Me río. Ja. Me puedo llegar a imaginar que es una risa falsa.
Probablemente no. Te la estás No imaginando tanto mal. como Es verdadera, es importante. creíamos que ella te dijo, pero Ya, bueno. ya, yo soy esa puerta ni la del conjuro. ¿Para cuándo Isam. puertas con retina qué? Isam. Ojalá. ¿Qué? ¿Tú crees que Ronaldo vuelva al Madrid? ¿Al Madrid? ¿Cómo? ¿Cómo que el Madrid? ¿Al Al Madrid? Madrid. Al Al Madrid. Ma Dice que No, firmó, que va a claro, firmar no un va a volver al contrato de Madrid. 2 años. Va a tener No, su carrera pero ahí. eso eso que ya esto lo no es creído yo chiringuito que de no va a Bats. volver. Todavía no. Más adelante haremos chiringuito. Eso en Chiringuito Twitch de era Bats. secundario. El Eso canal en Twitch era secundario secundario. del cuando se lo cree el Pablo de deporte, allá hacemos chiringuito de Bats. Fácil. A mí me tenéis que No, dar el pero ok, no va a volver ya. yo estoy de acuerdo en hacerlo. Venga, empieza ya. Está el chiringuito. Venga, doy Igual la que me primera. tiene la Venga, demencia. Venga. doy la primera Venga, clase David. David, de dame caso. Corta esta la mierda y hacemos chiringuito. Corta esta mierda, nada más. ley. Arre, ¿te imaginas? No puede ser que sea tonto y he saltado encima. Es arre, ¿te imaginas? Arre, ¿te Arre, ¿te imaginas? imaginas? Arre, ¿te imaginas? ¿Te imaginas, puto? ¿Te imaginas que Ethan tenga novia? Eso es inimaginable. Bravo, What bro. the fuck, guay. Me sangra el labio. Guay, Me guay. sangra el labio. ¿Cómo me sangraría si te me tuvieras delante? Nada. What the Hecho, fuck. tú, que me sangra demasiado, ¿eh? Por la cara. Te sangra demasiado, pero ¿qué has hecho en el labio? ¿Te has mordido tan fuerte, así, tan sexymente? No, es que suele pasar cuando juegas al FIFA. ¿Sí? ¿Morderte el labio? Sí. ¿Te suele Te pones nervioso. morder el labio? Lo que es extraño es por qué no te muerde el pie. Joder. Sinceramente. Y Pablo, si te puedo morder. A ver, depende con la intensidad que lo quieras morder. Sinceramente. Pero tú me dejarías como buen amigo. A ver, como te digo, depende Tío, con la no hables de intensidad eso, que que tengas. justo se me desconectó el audífono. Jódete. ¿Qué cojones? ¡No! ¿Dónde está el agujero? ¿Dónde está aquí mi agujero que estaba ahí en Nether? No, tío, Al este final, David, agujero ¿se era lo vas a comer mítico. a David, al cefe o Este no? agujero era Ya no hay mítico. nada. ¿Qué dice, David? ¿Vas al cefe o Esa casa no? la puedes quitar, Perico, que esa casa está un poquillo ya. A ¿Sabes? ver, ya la que está. Y aquí el Pablo intentando robar de casas de hace 20 años, ¿sabes? Que Kevin no. Pro, ¿sabes? Este hombre. Perico, Perico, No. esto tiene que ser eliminado. Ya. Aquí hay un bug, ¿eh? Aquí, esto es bug, esto es un hack. Mira el ¿Qué cofre cosa? este. No puede ser. Me va a matar Se zombie. me acaba de petar el móvil. Ojo, gente, final de la Champions, Exeter City, Manchester City. Toma, aquí tienes que quemar otra cosa, aquí. Aquí, delante mía. Lo va a coger, se va a coger zombie. Uy, no sé. Musa, Musa. Musa. Oiga, Musa. Musa. Así Musa. no sé, me matan. Pero, ¿eh? Vale. Si me meto un. ¿Por qué hay anuncios en Deathmatch, tío? Mejores sin anuncios. ¿Cómo? ¿Qué? Mejores en Deathmatch sin anuncios. ¿Cómo que sin anuncio? Cuando seas miembro no tendrás anuncios. Pero es Es que entonces mentira. no. Artículo, pero es que entonces no comemos. Ya. Ah, que no le No ponga tenemos anuncios a los nada. directos. Dices. ¿O No sé de cómo? dónde sacar dinero para ¡Oh! comer. Calabazas. Sí, ya verás Si no, no que lo sacamos dinero, máximo que vamos ha por el monetizado un canal. directo de Deathmatch creo que han sido 2 céntimos. No lo digas. Eso no se dice. No se puede decir. Deathmatch dice cuánto cobra. En un vídeo. Pasa ¡Ojo! esto. Haz una para la pregunta y respuesta. No, si no, ahí habían 83 preguntas en lo de ayer de la historia. Sí, va a ser un Espero video de 30 que conteste la México, mía, mi Vamos a hacer un vídeo de amigo, una mi hora amigo. ¡Bestia! respondiendo preguntas. El primer poblado nada más salí. Pero que ¡Ojo! si te he Está dicho muy que rato. lo he looteado yo. Sí, seguro. Looteado, está aquí ¿Está en juego. looteado este Fortnite? A ver. Seguramente. A ver si el Pablo lo ha looteado o no. Bueno, voy a ver más piña. Sí, Venga. está looteado. Pero esto me lo llevo. Esto se lo voy a quitar a los. Ah, encima todo lo. Ha hecho que. Te has llevado las camas en serio para que los aldeanos no puedan dormir y se mueran por los bichos. Exactamente.
Joder, tío. Joder, tío. Ah, no, no lo mates, no lo mates. Reprocréalos para que tengas aldeanos y puedas tener libros de reparación y eso. Y sabes que es lo mejor, que luego la he ido dejando por ahí porque no me cabía en el inventario. Se los voy a matar y encima por nada. Chavales, bueno, si después harás tú un mercado, ¿no? Perico, es porque para no hacer. Es para eso, porque para hacer el truco de. Para eso no lo hago, ¿sabes? Sí, sí. Es como un mercado. ¿Qué? Yo quiero ser moderador como Perico, quiero hacer construcciones. Sí, claro, para que me pete en la casa. Pero es que Perico es Perico. Claro. Perico es un mod de la vida. O sea, no puedes competir con Perico. Eso hay, pues, que... hay que. Sí hay aldeano. Nada. Hay uno durmiendo, solo hay uno durmiendo. Ahí está. Pues el único que puedo dormir de la aldea. Perico, prepárate. No, pero fa, Pablo, dejaste dos de estos de cuero. No, tío, no puede ser, tío, me voy a morir. ¿Este es tu ídolo? Dos petos, tío. Hola. Jugando en aldeanos, tío. ¿Este es tu ídolo? Es aquí una. Los restos. Aldeanos trabajando para que luego los robe. Es lo que se merece. Pues mira, no me hace falta barra de blitz porque ya me he llevado. El Pablo se dejó aquí una máquina de las pociones. Sí, pero porque yo no quiero eso, yo con eso no juego. ¿Tú con eso no juegas? No. ¿Juegas con ella? Ya es que yo he ido a leer y sin pociones, no, no me gustan las pociones. No, ella juega conmigo. Joder. Lo único que no sé de Minecraft son las pociones, no me sé las recetas de las pociones. ¿Mi caballo? Ah. ¿Te tengo una receta? ¿Sabes lo que no tiene receta? El que ella no te quiera. What the fuck, bro. ¿Por qué este gimnasio me ha quedado tan putamente guapo, tío? Sin querer. Anda a la casa del jefe. No, David, anda a la casa del jefe. Anda a la casa del jefe, David. A ver, yo de momento gimnasio voy a hacer lo necesario. O sea, una jaula, un... Una jaula, ¿sabes? Una jaula. Esto parece que estamos jugando. Una jaula. Eso se llama jaula, loco. Donde pones la pesa y todo eso se llama jaula. Pero... Es muy técnico el Pablo. Voy a ver más piña, ya vengo. Está muy rica esta piña. Una jaula, pero que me haga también un... Pregunta de Nerland, ¿son los donadores y moderadores? ¿Lo que ha hecho el gimnasio bajo tierra? No, lo he hecho en mi casa. ¿Casa? Igual unas poleas, yo que sé, así, cuando tenga cosas. Haz una sala del dolor sadomasoquista. Yo te la alquilo. Si quieres la hago. Yo te la alquilo. La hago. ¿Dónde quieres que la haga? ¿A la izquierda del gimnasio o de la sala de encantamiento? O en el gimnasio. Yo creo que al lado del gimnasio. La hago en el gimnasio. Pero le ponen una luz roja. Para que termines de entrenar y te pegan latigazos. Claro. Yo te la alquilo. Esa puede. Ahora sería viejo. ¿Y por qué no me la al gramo? Pablo, ¿tú tienes patatas? Yo en el próximo episodio la estreno contigo. ¿Seguro? ¿Estás segurísimo? Yo diría que muy seguro. ¿Tan seguro? Es más, yo creo que de hecho me las dejé porque me daba paja. No soy Alex, no. Tienes que donar para entrar. ¿Qué, las patatas? Ártico, ya lo no, he porque te llevaste todos los cultivos, no has dejado ni uno. Y encima de todo no has dejado al aldeano que la replanta. Creo que me lo cargué. Sí, es que te lo cargaste no, porque... Para que los aldeanos mueran ya de rematado. No. Para que se mueran de sueño y de hambre. Si le roban las camas y esas cosas, ellos se van. A buscar otra aldea. Son tontos. La paja sí te la llevaste bien. Sí, la paja, tío. La paja siempre me la llevo, David. ¿Cuándo nos casamos, jefe? Arre. Cuando tú quieras. ¿Imaginas? Fíjate, ¿sí? Yo ya te dije si quieres ser mi linfómana en llamas. Y tú me dijiste que no. Tú, la pregunta de la última vez, ¿eh? Fue un poco rara, ¿eh? No. No es rara, es totalmente normal. No, pregúntale a Celisa. Lo bueno del caballo muerto es que aunque esté más en plan debajo del agua sigue corriendo.
Porque ¿te das cuenta? Sí, me acabo de dar cuenta porque me acabo de meter en un... Pablo, ¿va bien, Armando? No, no, es Ethan. Sinceramente, sabiendo que Ethan está jugando al FIFA, yo diría que es Ethan. Sí, soy yo. Me acabo de marcar y cargar. Lo sabía. La final de la puta Champions, tío. Hola, Isa May. ¿Puedes hacer directo de la tienda? Sí, Maer, claro que sí. Ya le respondí yo. Perico, ven a mi ubicación. Teletransportate hacia mí y quita esto. Que queda feo esto. Queda aquí feo una cosa aquí en medio. David. Queda ahí un portal. David, yo puedo leer el chat. Si pongo YouTube, sí, cómo hacer una jaula de gimnasio en Minecraft, ¿crees que saldrá algún vídeo? Yo creo que no. A lo mejor si lo pone en inglés, sí. Me imagino otra cosa, Pablo, y el portal este es el principal de todo el server. O sea, ese portal tiene que conectarlo de alguna forma y aunque lo destruyas, te vuelve a aparecer. En plan, ese ahí vamos a aparecer siempre. O sea, que ese es el principal. Pero yo voy a empezar, me refiero, si me meto por ese portal, para ir a mi casa. No, aunque te metas por ese... Sale por ese también. La tengo re grande. Bueno, si pues, poner otro portal, primera exploración, encontramos un poblado looteo. Pero es que ya sé, o sea, me meto en ese portal y respawneo en el portal de mi casa. Y si luego salgo por el portal de mi casa y salgo en ese. No, eso no funciona así. No, tienes que estar en 1000 bloques para hacer un portal para que salgas en tu casa, tienes que hacer 1000 bloques. 1000 bloques de alejamiento. Escúchame, lo voy a demostrar ahora mismo. ¿Científicamente o experimentalmente? Ambas. Sexualmente. También. ¡Calla! ¡Ua! La parte te ríe feo. Arre. ¿Te imaginas? La verdad. Vamos, Randall. Salto, salgo en el gimnasio. Salgo en el gimnasio. ¡Fuera de juego! Salgo en el... Hola, Nightbox. El este de mi casa. No importa. Queda. Bienvenido, Nightbox. ¡Vamos! No había fuera de juego. Joderos. Ahí de un rato. Hola, bro. Hoy haces directo a la tienda todos los días. Hay directo de la tienda. Correctísimo. El día que Ethan esté en el canal, hay que tener que hacer porque se daña. O sea, no hemos fallado todavía ningún día de la tienda, ¿eh? En verdad. Sí, fallaste uno que lo tuve que hacer yo. Ah. Bueno, sí, pero arre. Ayer casi no hacía si no te avisaban. Ya, ayer que se pasó un poquillo. Yo me acordé de coña, tío. Pero ayer fue un día chévere, Ayer estuvo guapo, estuvo guapo. Hostia, tío. Estuvo guapo. Yo ya no se pudo porque vio directo. Estuvo guapo. El eso. Que jugamos los bofos. David, entonces, la carta de no vas a hacer más directo de GTA regalando cosas. Que sí, lo voy a hacer, que sí. Que lo he dicho. Ah, ya, ¿qué? Lo he dicho de broma. Que ya iba... Casi. Que lo he dicho de broma, Ya lo sé. Tío, déjame hablar. Lo he dicho de broma. Macho, que lo haya dicho de broma, entiende que es una broma. Pero no te enojes, Ártico. ¿Por qué te enojas? ¿Qué te enojas? ¿Por qué te lo dijiste de broma? Ya. Ha sido el hijo. Pablo, ¿has visto que van a hacer...? Estoy comiendo piña que es para la isla, la niña. Todavía no pillo que van a hacer. No me gusta ahí. David, no me gusta el calderón ahí, el calderón. ¿Van a abrir el estadio ya, por fin? No, el Rocket League, el juego. Gratis. ¿Qué van a hacer el Rocket League? Ah, ¿lo van a poner gratis? Sí, free to play. ¿Qué cojones? ¿Cuándo? Este verano, pero ya no sé fecha. Hola. ¿Qué, lo van a poner por Plus? No, en plan gratis. Free to play, en plan, y sin Plus, no necesitas Plus. Fortnite o Warzone. ¿Sabéis que a lo mejor en Xbox está el online gratis? Sí, es lo que no me gusta de Xbox, es que para todos los juegos necesitas una esa cosa de... No, pero que a lo mejor está el online. Vale, o sea, yo entro por este portal, el de aquí, y salgo en el portal que da a mi casa, y luego... Hazlo, ya verás, Pablo, hazlo, ya verás. No, tío, que se me acaba de caer la piña en toda la cama, tengo que cambiarla a esta. Oye, ¿alguien sabe por qué hay aquí puertas y escaleras? Perico, que de vez en cuando se vuelve un poco loco. No, yo porque voy a poner puertas, porque... Perico, que de vez en cuando la droga le pasa un poco... David, teletransportate a mí. No puedo, eso no se puede hacer. No está permitido, la serie. Sí, sí está permitido, entonces ¿por qué el...? Vaya, no voy a decir nada. Yo sé por qué quería que se teletransporte de Dory.
8, tío. ¿Qué ha pasado con esta casa? Porque está todavía por todos lados. ¿Cuál casa? Esa seguro que es la casa de Ártico. Sí, es la de Ártico, la de H. Martin. ¿Por qué está? Porque la tenéis tapiada por todos lados y... No sé, no hay puerta ni nada, o sea... Sí, hay un agujero en la parte de arriba. Ahí va a haber una remodelación cuando entres, ya verán. Para ya que verán. No entre. Una remodelación a la cara del Gabriel que le voy a dar un puñetazo. Tenéis un agujero arriba, gente. No preguntéis porque lo sé, pero... Sí. Ah, todas estas puertas las podrías quitar, Perico, también. Todo esto. Bueno, todo eso ya lo va. Después de después del directo lo arreglamos todo. Eso que te he dicho, lo arreglamos todo. Ha hecho que le han hecho al pobre barco. Ah, vale, quería que. Esa es la casa de Alex. Bueno, poco a poco en verdad somos bastantes ya en el. Somos demasiado. Demasiado no, estamos bien. ¿Quién? El YouTube, Alex, a ver si se une. Lo estoy invitando al grupo. Y esta casa era del Alap, del Mr. Alap este. Perro Cid, porque tenemos plus. ¿Cómo estáis jugando? ¿Cómo estáis jugando juntos? Porque se puede con el plus. Sí. Vale, esto era del pues Alap. Sí, no estoy. En plan, esto es del Alex. Hablando hombre, de Alex. Que yo no me meto a rol, maldita sea, déjenme meterme. No, Ártico, no rolea, tío, no rolea. Y esta casa la puedes quitar, bueno, en plan, esta casa también la puedes vender, ¿sabes, Perico? La montaña de arriba de Ike. La compro. Casa. ¿Un simulador de inmobiliaria o el Minecraft? Pues lo dice el que va a hacer un gimnasio en el Minecraft. Bueno, pero eso porque es mi casa. Pues entonces. Ya ves más que hay por aquí. No sé, que vender una casa no es lo mismo que hacer un gimnasio. Verdad, hacer un gimnasio más. Mira, aquí está la casa de Ártico que se puso a poner agua. Mira, aquí hay que eliminarla, esta también. No, por favor. No. Voy a hacer algo ahí, voy a hacer algo ahí. No, pues si tú estás ya con Ismartin, no, esa casa la vamos a destruir. Eso no significa. No, tío. No, compras parcelas. A partir de ahora hay que comprar parcelas, lo tenés que haber hecho antes. No. Compra esa parcela. Hay que hacerlo todo junto, no te vas a ir tú solo ahí. Comprarle la parcela a Ártico y así la tenés. Vale, esta casa también ahora hay que eliminarla. Ya me lo gasté yo. Joder, te puedes dar un dinero Ártico y lo desalojas. Ojo, chavales, ¿y está dungeon? Ojo, está dungeon. ¿Pero qué dungeon? Si está aquí. Yo estoy aquí. Ah, no, eso no es una dungeon, es una casa en suscriptor que no sé yo cuándo se ha hecho eso. ¿Qué dices? ¿Es una casa? Sí, mira, pues mira, hay una puerta que pone en cárcel. Por ahí, mira, a ver. ¿Qué es tú, una casa? Mira, banquita. Bueno, pues esto lo puede aprovechar que está todo guapo. ¡Gol de Pedro de la Vega! ¡Ignacio YouTube! ¡Ay, joder, qué Ártico! ¡Ignacio YouTube! ¡Aquí! No sé quién es. ¿Tanto que da ese toque sedoso? Pero yo, sí, por eso no la destruyo ni la toca, la voy a dejar ahí. Mi casa es la mejor, que lo sepáis. ¿No me decías que había también una más lejos? No, esa era la que más lejos está, creo. Mi casa es la mejor. Ya está. Tiene una campana. Ah, que no sabes de dónde la saqué. David, por gusto sacaste esa cosa de ahí. Vale, de momento hay que quitar aquellas tres casas. Y esta casa allí, y eso que me acabo de dar cuenta allí, y aquí una mesa de crafteo en medio. Un burro, con burros chicos. Ethan, de lo que te perdiste ayer en el directo de ayer de Fortnite. ¿Qué me perdí? Aquí hay una campana. Casi me rapo yo. ¿Casa de Ethan mola? Esa es mía, cabrón. Así dice la casa de Ethan. Destruyela. Pero esta la destruimos. Que no, cabronazo, que esa es mía. Pero si tú no estás con el Gabriel. Pero que a ti vas, porque te has ido a tomar por saco. Estás con el Gabriel. Porque yo qué coño sabía que estabais ahí todos juntos, cabronazos. Bueno, te trasladaremos la casa, si no tienes nada. No, ni trasladar ni pollas, que tengo hasta un túnel en la casa de Gabriel y todo. No, pero que no, que tu casa es esta, es que tu casa es esta ahora también, es que también es tu casa esta. Aquí se quedó con terreno. Que tiene tres casas. Es Gabriel. No, la de Gabriel es esa. Esta es tuya y aquella también. O sea, tiene tres casas. ¿Qué dices? Que yo no tengo tres casas. ¿Qué dices? Eso no es mío. La mierda esa de piedra no es mía, Sí, esa de piedra no tiene miedo. Yo hice 100 personas mirándonos. Yo tengo mi casa y luego está la casa de Gabriel,
que de vez en cuando me la deja, pero y no a, es a la derecha de la casa de, la ex casa de Ligue y el Face Juan. Cierto, soy alérgico con la piña porque comí. Ártico. Mi casa no la toquéis, mi casa. Y repetí la piña. Y soy alérgico con la piña. Ártico corre al hospital. Ya. Alérgico, wow, estamos bien. Es alérgico a la piña, va y come piña. Ártico, bueno, el tontito que no pasa nada, corre al hospital. Vale, déjame quitarla. Ethan, pues. No, ojo. Mi casa ahí se queda así. No, ya, ya, pero la trasladamos se solo. Todo el cuerpo. En plan, no, tal no, cual está, no. Que sí, que hay un comando para trasladarla más cerca. Que tengo cosas guardadas. Que sí, pero que se traslada todo. Se traslada todo. Mierdas secretas, eh. Bueno, pues las hace secretas también allí. Perico. Así está más cerca. Ven preparando un túnel de mi casa a la casa de Gabriel. Vale. Ahora no puedo hacer eso. Eso lo hace en un segundo. Bueno, y esto también hay que quitarlo. Tengo que decir una cosa muy importante. ¿Qué cojones luego que hay aquí? Gracias por eso, mi Jorge. Era un puto bestia. Cállate, pues... que solo lo digo yo. Y el Auro y el Leonidas. Tío, que se ve con la piña. ¡Le da pedo esto! Vale, ya. Lo he dicho, no se va. Vale. Tengo una mala. Gracias por eso. Triden, bro. Un puto bestia. Triden. H. Martin, no se puede hacer eso. No. Tienes que... Esto ya aquí en medio no. Tienes que dentro de tu parcela hacer un hueco para esto. Ya aquí en medio tú no te puedes hacer adueñar de esto, ¿vale? Eso antes sí, pero ya no. Esto ahora mismo ya es cosa pública, no puedes construir en espacios públicos. Yo quiero mi casa debajo de la de David. Exactamente. Abajo de un hueco ese. No, eso... ¿Qué cojones acaba de spawnear aquí? ¿Y esto me dijo? ¿Qué acabas de hacer aquí? Si yo no he puesto nada, ¿qué dices? Si yo estoy construyendo. Sí, esto. Hacho, ¿qué cojones? La casa la casa del Truch, que me acuerdo que estaba aquí. ¡Oh! Mira, está ahí la casa. No me jodas, tío, que estaba en mi cueva secreta. Qué cueva secreta. Nada, que va. Nada. ¿Y esa construcción para arriba hay un palo? Seguramente sea una mina mía que subí para arriba. Increíble, gracias. No me jodas, tío, que... Que ahí, esa era la mina del tesoro, tío. Tú entras ahí y vaya. Tenías de todo. Lo tenías todo bien amontonadito en un cofre. Se ha tirado un Enderman al agua así por la cara, Porque puede, porque quiere, ya está. Vamos para allá. Sí, vamos para allá, chavales. Opresor. Yo creo opresor ahora mismo. Sobre... Y hacéis un camino de cosas de estar en del Nether. Sí, definitivamente es mío. ¡Ojo! ¡Ojo, otro poblado! Probablemente lo haya explorado también. No, porque lo tuyo está mucho más antes y no se ve de donde tú estás. Y lo tuyo sí es una mina. Es una salida de una mina. Es una chica. Es una mina. Ojalá no esté explorado. Como la haya explorado, explorado, Pablo. Lo último que ha hecho. No puede ser, tío. La araña. No. Hashtag huevo. ¿Por qué se ha quedado mi caballo? Ah, vale, que ahí la. Porque puede. No, no le prohíbas nada, ¿eh? No, por no, eso. No. Hay paja. No creo que sea. Por la noche la avispa está en su banal, ¿no? Sí, supuestamente sí, se pone a. A ver, yo no soy. Avispero, pero supongo que sí. Se llama. ¿Cómo era? Agrícola. No. No, agrícola solo de las plantas. No, eso es agrónomo, Pablo, de las plantas. Ja. Más que no, eso es ingeniero agrónomo. Ah, claro. Bueno, que no tengo ni idea, como sea, que. Oye, ¿por qué te estoy escuchando explosiones? ¡Ojo, patatas! ¡Ojo, no, quería patatas! Que... Y tenemos patatos. Patatos, eh. David, pero tienes que hablar lenguaje inclusivo, si quieres ser totalmente... Patates. Di pena en lenguaje inclusivo, a ver. ¿Cómo? Di pena en lenguaje inclusivo, a ver, no. Console. ¿Podrías hacer una carta de eso? Hostia. No, mi caballo. Dime que tengo uno más de hilo, tío, solo uno.
echado trigo? ¿Qué silencio, no? A ver, a ver. Ártico, ¿qué haces? Te dejo la piña. Ártico, ¿qué cojones? Ártico, deja la droga, eh. Ártico, tienes que replantearte seriamente dejar la droga. Lo fue. Eso, que eso es que se ha tomado eso, que el melón, que es alérgico. La mía. ¿Y para qué se toma esto? Es que... Ártico, corre al hospital. Ártico, corre al hospital. Te digo, si quieres podemos hacer terapia para que dejen las drogas, ¿sabes? Tío, deja las drogas ya, tío. No, es yo, deja las drogas. No puedo hablar, te dice por el chat. Y estoy solo. Sí que puede hablar, se está riendo, tío. Dice que está solo, en su casa. Yo también. Nada, es coña. ¿Estás solo, Ártico? ¿Quieres que te vaya a acompañar? Hoy es noche de sexo. Puede una tenera linda. Pablo, le quito las camas a los aldeanos de aquí también. Como sí, quieras. Pero esas camas tienes que quemarlas, porque mátalo, eso es roba, eso es roba. Mátalo y quémalo. ¿Para cuándo un servidor de roleplay? Mañana, de hecho. Porque hoy es noche de. Exacto. No, este aldeano acabo de salvar su vida. Acabo de salvar. Estoy salvando la vida mientras otros se lo destruyen. Además, voy a salir en busca de aldeas para destruirlas. Además, tengo una raid de estas y la voy a poner allí. Eso que es un arma del Call of Duty, por lo menos, ¿no? Porque vamos, ese nombre. No, la raid, la bandera de esta. Se ve el mapa. ¿Sabes que el Dandy ha usado su propio filtro? Oh. ¿Sabes, tío, que no me importa? No, tío, yo te ¿quién quiero. Te ha preguntado? Ya lo sé. Tú y medio mundo. Se me hinchó la boca. ¿Pero qué te has metido en la boca, Ártico? Porque no puedo hablar. Si me hinchase otra cosa, sí que estaría asombrado, Ártico. Que te va a dar un choque en la fila, tío, llama a tus padres, Ártico. Llama a tus padres. Mira, a que cuando te pique una abeja y eres alérgico a la abeja te puede morir, o igual. Tío. ¿Y si te pica en la...? ¿Qué pasa? No. Se te infla. La tía más grande. Esa noche le iba. Bueno, chicos, creo que me tengo que ir. No. Voy a buscar abejas. Joder. Ah, a mí no me hace falta. Tía, ¿cuánto te mides, Izan? Venga, dilo. Buen directo, nunca lo he medido, Nunca lo he medido. Bueno, eso no se lo ha creído nadie, Eso no se lo ha creído nadie, Izan, de verdad. Hijo. Más de 2 centímetros. ¡Jo! ¡Wow! Más. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo creo que ya le gana. Menos de 3. Más de 2 y menos de 3. Redondeando 2 y medio. Tirando por lo alto. No sé. 2,3, 2,4, así. 2,2. Hoy es noche de... Ojo, vamos a intentar conseguir la primera enderpearl. Ojo, chavales, que acabo de encontrarme con medio... No, tío. Pacho, no me echa escudo, no tengo escudo, tío. Me va a matar. No. Me acaban de eliminar del mundial. No. ¿Por qué? El sonido de los Enders cuando se pone así. Sí, justo así. ¿Cómo? Repite eso, David. Increíble. Cuando se ponen... ¿Qué es eso, tío? Un sonido, tío. Like. Pero por el... Like por el sonido. Se vive en fresco, mi pana.
Hola, soy Ático, estoy usando una cosa para la voz. Ático, tío, se va a morir. Estoy usando una cosa. No puedo, una aplicación. Dios. Joder. Una cosa. Hola, soy Ático. Ya quisieras tú tener esa voz arraca, Ático. Increíble, mi pana. Y mañana no vengo, ya saben, para la voz. Ático, se está descojonando por el fondo, se escucha perfectamente. Ártico preocupado a sus compañeros, no lo sé, ya no es mi mal. ¿Qué está pasando en este directo, gente? A lo mejor es que hay 10 espectadores simultáneos todo el rato. Hablando de lo que hablamos, yo creo que... Se divierte. Adiós, me voy a morir. Adiós, me voy a morir, joder. Ártico. No, ahora ¿quién va a subir los clips? Justo cuando se va el FBI, tío. Que mañana no estoy, ya saben por qué. Se me hincho bastante la boca. Se me hincho bastante la boca. Ártico, corre al hospital, vas a morir. Te lo dije, mujer. Ea. Ea, rayo. Yo sé que un placer a ver, una pregunta. Yo solo quiero... Abro debate aquí mismo. Venga. La canción Ella y Yo de Don Omar es la mejor canción de reggaetón de la historia. No la he escuchado en mi puta vida. Acepto gente que no sabe de música. No la he escuchado en mi puta vida. ¿Qué? ¿Un directo de Minecraft o un directo de debate? Venga, va. Madrid o Barça. Clarísimamente Madrid, pero bueno. Yo actualmente soy de Barça. Eso es una mierda. Tiene que haber un ratón que hizo Barça. Si me muero, mis últimas palabras seré acepto y Ethan puto imbécil. Oh. Por la cara. No. La verdad que no puedo, no tengo en la boca. La sea humillando, ya no lo sé, ya no. Come queso puto. Come queso puto. Ya no es medio. Sí. ¿Cómo que los aldeanos? Se hace una granja, pues bueno, no sirve mucho porque Perico va a hacer un poblado, o sea que bueno, si lo quieres hacer. El Raza es 300 puto. Has dicho porque eso es tan pasto. ¿De dónde comer queso? Tiene que expulsar líquido de su garganta. Ya me entendéis. Loco que cojo, ¿vale? Me pide leche. ¿Quién te pide leche, Izan? Por curiosidad. Ártico. Oh, vaya. Y de la boca se la doy, pero no tope. Que tú no sabes quién yo soy, me pide leche. Te pide leche. El Ethan dice que da leche. Si no. Chico, ya te si voy tengo. Pregúntale a tu madre. ¿Y cómo te unes? Hola. Pues perro, perro, si te quieres unir, te unes al grupo de voz y ya puedes jugar con nosotros. O sea, si tienes que es tener. Es una pregunta de cómo te unes al CBS pagando plus, amigo. Y no, ya simplemente pues, puedes jugar. Tú pagas plus, paga, hostia. Paga plus, nosotros nos llevamos un 10% de... ¿Qué dices? Ya quisiera. Claro, no, somos felices. Es que lo que no entiendo es por qué hay una persona en mi casa cuando no está permitido usar la mesa de encantamiento. El Lich Martin. El Lich Martin. Y ahora mismo podría matarlo y quitarle la armadura esa que me lleva. De hecho lo vas a hacer, ¿no? Y cuando disparo te estoy viendo, ¿Cómo? Pacho, te estás robando. Ah, está viendo, han desaparecido mis diamantes. Han robado los diamantes. Vale, pues... y la netherite. Y la netherite, vale. Devuelve. Te vas a morir. Devuelve. J. Dani G. Vale, Triden, ¿estás tú?
me duele la lengua. No, no, ya, ya sé que no. Hola, J. Dani. Vale, no puede ser. Hispano no ha sido. Ha podido ser alguno de vosotros tres. Láser, Trident o el CF, ¿vale? Toma, para una vez que no me da el pin. Vale, va a morir igual. Va a morir igual. O sea, deja todas tus cosas en un cofre que va a morir igual. Hagas lo que hagas. O sea, estás condenado a la muerte. O sea, deja todas tus cosas en un cofre que estás condenado a la muerte. Te robaron, ahora me vas a culpar. Fue Artigo, yo creo que sí. Vale, en este cofre déjalo todo. No te me vayas. Déjalo todo en ese cofre. Se va. Se fue. Se... No, el copy. Déjalo todo ahí, Martin. El copy rift. Mira que lo he dejado ahí en confianza. Digo, voy a confiar en todos los que hay poco. Desde que casas. Vale, ya está. F. Sí, Artigo. Oye, David, ¿me puedes decir las coordenadas de la esto? ¿De dónde está? Menos 4, más 18, menos 16. No, la verdad es que... No he cogido nada. Puedes venir a mi casa y coger tus cosas. Pero después de directo 1 vs 1, Mr. Pingüino, no sé, bro. ¡Ah, que tienes la netherite! ¡Ah, que te estoy viendo la netherite y lo estoy viendo todo! ¡Vaya rata! ¡Vaya rata! Te lo estoy viendo todo. No he dicho nada, el mismo Martín, o sea, no he dicho. Vaya rata. Pero después. Vaya pedazo después de rata. Directo te he hecho unos versus unos. Sí, no, la verdad es que lo he pillado en toda la masa, es que lo he pillado entero, Ha pillado en toda la masa, tío. Esto. Es que no puede ser por. ¿Qué hace que se va? Ha sido CF. No sé por qué, pero ha sido CF. Hola, se estoy matando en una raid. Da igual. Sí. Tienes poderes. Vamos, hemos ganado a Bélgica. No fue el CF. Venga, va, tenemos que pasar a cuartos. Después de reiniciar. Venga. Este tiene el humo. De Hail. Sí, sí, pero todavía me debe. Todavía me debe 15, 17 diamantes. ¡Achú! ¿Qué? ¿Me perdonas? Sí, te digo perdón de la única. Una pregunta: mañana va a haber directo de Fortnite. Mañana es. Bueno, hoy miércoles, ¿vale? Pues sí. Y ya tenemos el primer fichaje. Camavinga llega a la plantilla. Yo al FIFA. Tengo a Upamecano, Advíncula y Camavinga. Plantillaca, esto ya es una locura. Ya está. Venga, Camavinga. Upamecano. Y Luis Advíncula. Ah, que me están contando cosas. Pablo. Pablo, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Nada, que puedes devolver cosas. Que me acaban de pasar una foto por Instagram que has sido tú. Si estoy como a 1000 putos bloques. No, no. Sí, pero me acaban de pasar una de cogiendo el cofre. Hola, ¿cómo? A ver, sí. pásamela que la vea, por favor. Sí, me pides lo que vaya. Por favor, pásamela. Si estoy, te lo juro, estoy en menos 330. Vale, ya está, me creo que no ha sido tú, entonces ha sido Láser. No, pues entonces no ha podido ser otro. No hay más en el server. No hay más. ¿La foto es verdad? No, la foto es mentira. Y yo, vamos, yo para que te voy a robar, si yo te puedo grabar el último minuto y ya está. Mira, el Trident Puppy le he pillado uno en Edelite. El Trident Puppy, ya podéis ir sacando de donde sea. Ah, el vale, mira, que está aquí. Ah, que están los tres de Nederite aquí también. Ah, amigo. Ah, que está aquí todo el Nederite. Ah, que te he pillado, Trident Puppy, que vas a jugar la serie dos veces más. Ay, Martin. Ay, Martin. Qué mal. Pero en Tesla no, porque a las dos se tiende, amigo. No. Fuera. Como cada vez que entre alguien en mi casa, fuera. Venga.
Ha llegado ya Camavinga la plantilla. Ay, mi Camavinga. Hola, bro, hola, hola. Me faltan los diamantes. Ay, Camavinga. Ethan, puede ser que puede llegue Camavinga, pero tú quieres venir a mi cama. No, gracias. Galupe, que la tengo. Ojo, Alba Pérez, hola, bro. En un stream, amigo. Dile, sé que eres un tío, estabas en su casa sin permiso, punto. Y ya está, pero un punto, tal cual. ¿Qué? A ver, me pone, estabas en su casa y un punto. ¿Pero eso quién? ¿Que lo ponga aquí? ¿Yo? Sí, si puedes, tú. ¿Para el chat? Si yo sí, es que sí. El chat no lo estoy... O sea, no me sale nada el chat, yo creo que lo tengo. Tú, si no estará en el directo, te lo estarán escuchando, ¿no? Dile, métete al directo. Uy. No, la semana se irá al directo, quiero jugar contigo en Minecraft. ¿Has ganado, pingüino? Sí. Entonces, pues, es que no vas a seguir en 2 horas y media. ¿Por qué tienda, bro? Camavinga. ¿Qué? Sí, qué rata diciendo eso de la foto, tío, para que dijese. Lo he dicho acaso, he hecho, hombre. Es una estrategia. ¡Muy bien! ¡Me rompe el suelo! ¿Tú has visto lo que acabas de hacer? Te ha roto el suelo. Mi cosa. Dale, para allá. En la este que se salga a mi casa. Ahí está. Y por lo menos este capítulo se va a quedar en visitante. O sea, le pillo con mi netherite. Y porque los diamantes no sé dónde están. No, a lo mejor los tienen en su casa. Ahora voy a verlo. No, es su casa. Ha sido antes. No, no, si ya sé quién ha sido. Si es que no encontraba el resto de cosas, pero me faltan 15 diamantes. Tenía en su casa, si no te lo doy. Te enseñé en dónde me metí para conseguirlo. Ah, claro. Ah, y justo tenías lo mismo que yo. O sea, has conseguido el bloque de netherite, justo el que me faltaba a mí y los 3 que me faltaban a mí. Qué casualidad. Y la has cocinado también allí, ¿no? En el nether. Es que la has cocinado. Entonces, si no ha sido es porque estaba en tu casa mirando los cojones. Y estaba en mi casa, justo cuando me han desaparecido a mí. Joder, tío, qué casualidad. Que no, que ya no me cuela. Que una vez ya me coló y dije, bueno, paso. Y sabía que eras tú, pero bueno, dije, paso. Una vez ya se la colaste. Ahora ya no se la cuela. Por detrás. Que no me cuela, no me cuela. La próxima vez juega y no entra a mi casa, man. Es que no entra a mi casa. Simplemente no entra a mi casa y no pasa esto. Y no te pasa esto, man. Muy fácil. Ese es tu voz, porque el mío ya no. ¿Qué decían? ¿Qué edición juega? Ya te lo he dicho, uno la nueva, es que yo no sé cuál es. Bedrock. Sí, esa edición, una versión en plan, es Bedrock. Bedrock, ¿no? O yo qué sé. Sí, Bedrock fue. Literal. No. Y encima tú sí que me robas las cosas. Y encima tú. Ah, claro, pues si estás dentro de mi casa. No habéis estado en mi casa. ¿Cuál es la primera norma que dije de todo el server? Si estás en su casa. Es la única. Es la única norma que hay, si es que es de la única. ¿Y qué es la única que he hecho yo? Yo no he incumplido ninguna norma. Para pedirte madera. Y que me desaparecieran cosas.
que no, que no. Y los diamantes ya podéis ir trayéndomelos. Te devuelvo todas las cosas si me traes los diamantes que me has quitado. Tienes que donar si quieres entrar. ¿Qué dices? Pero no tienes skin, sí. Ahí ya. Vale, a ver, ¿qué más? Esto lo voy a dejar en cosas random. No tengo, dame el permiso y te enseño una cosa en mi casa. No, te voy a dar permiso para abrir cofres, creo. Y ya está. Como lo tiene en su casa, por eso lo he dicho. Vale, esperarse un segundillo, todo esto lo tengo que guardar. Ah, que. Oh, ah, que también me falta. Falta la pila azul y que está ahí. Y el carbón. Ahí va. Y los libros, ¿dónde lo estaba guardando yo? Guarda libros yo por algún lado. Ay, ¿por qué lo hiciste, Martín? Te pueden quitar el más pedazo de tonto. El pedazo de tonto. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién le está atacando? ¿Qué habéis hecho? ¿Hay alguien en una aldea o algo? Porque se escucha como una trompeta. Yo soy yo. Ah, es que se escucha desde aquí. ¿Qué se escucha desde aquí? ¿Dónde está mi caballo ahora? Mira, me está tocando ya las pelotas, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Quién está viendo el fútbol ahí con el... con la trompeta esa? ¿Qué estoy viendo? Hacho, ¿en serio, tío? Mi caballo no está. Federico, por favor. ¿Cómo me vas a tu caballo? Hacho, tío, ¿cuántas rondas tengo que hacer en la... aquí hay un caballo metido. ¿Dónde? Aquí al lado de la casa de Martin. Yo no sé si lo habrá metido, pero ahí hay un recinto que está ahí metido. Ah, Federico, ¿tú crees que esto es normal? En la parte de la nueva... el camino que hay. Hay un pequeño... pequeña sí, zona. Sí, no. Ahí, ¿ese es tuyo? No lo sé, pero... ahora sí. Porque me han desaparecido varias veces y es imposible que él tenga. Gracias, ¿y dónde lo has conseguido? ¿Dónde lo has conseguido, Martín? ¿Cuándo ha llovido para que apareciera uno? Si ha llovido una vez toda la serie. Pues entonces... si lo has dejado por aquí... aquí tiene uno, no será este, lo tiene aquí guardado. ¿Dónde? Tiene uno guardado donde están los caballos, en plan ahí. Sí, ya lo acabo de guardar. ¡No rolea, no rolea! A ver, espérate, voy a ver si es de arriba. Nada, Mr. Pingüino, no te preocupes. Vamos, vente, vamos. Vamos a tu casa. Ve indicándome. Vamos a ver. ¿Dónde se entra tu casa? Tío, ¿cuántas rondas son? Llevo aquí 4 días. ¿Qué? Perico, llévame, por favor. No es mi idea, no, el activo. Pero si es que te sin querer. O Kevin, o David, ven a ayudarme. Muy bien. No jodas, que pasó. Era un diamante. Ah, claro que tiene un diamante. Si te la gastas en hacer en tela pechera el pico, si no tenías nadie diamante. Claro, que se la ha gastado. ¿Cuánto vale una pechera, una espada y un pico? Y encantarlo. Vale, pechera, ¿no? Vale, 6, 8, 3, 2, 8 y 5. 13. ¿Y qué casualidad? ¿Los que tenía? Ay. Perico, te devuelvo... ¿qué? Ay, boluda, ayer vi a David y me enamoré. Hacho, pero ¿y esa aplicación? Por favor, deja... que no la lié... espérate, que no la lié más.
Espérate. No se ríe más. La cosa. Vale, pues cuando entiendas las normas de la serie de no entrar a mi casa, te las doy. O sea, para el próximo capítulo te... Yo voy a... A ver, protección 1, qué casualidad que está nuevo. A ver, vamos a ver la espada. Tío, está nueva también. ¡Oh, y el pico! ¡Wow! A ver, espérate, más cosas. Espérate, espérate. Cualidad, todo nuevo. 2. 2 y 3, 5. Más 8, 13. Tenía 15 diamantes. Vamos, porque he hecho al principio del directo la captura. Joder. Vale, pues muy bien, Martín. Pues haces las cosas bien. ¿Qué? Sí, pero no. No tiene hierro para crear todo uno. Ole, ole, Mr. Pingüino, brother. GG. Pues si queréis entrar, hola, jaula, esperarse. Vamos, Iñaki. Vamos, Iñaki. Vamos, Iñaki. Vamos, Iñaki. Espera a ti, vamos. Si te dije que fueses a ese sitio al principio. Estás jugando un partido con el Madrid, tanto penalti que te pitan. Ya lo sé. Estoy con España. Si tenías 17 y le restas 13 y le sumas 1, 14. ¿Dónde están los otros 3? ¿La vas a encontrar dentro? ¿O no? Ah. No sé si es teniendo. Es que voy a tener que llevarme la mesa de encantamiento cada vez que eso. A una zona secreta. Eran míos. Claro. Pues te faltan 3, no, sale, no salen los cálculos, ¿eh? No. Eran suos. Velocidad de algo. Bueno, Perigo, ven para acá. Sí, bueno. Ven para acá que te intercambie esto. Y cuando Itch Martin, bro. Espérate, voy a hacer una cosa que es necesaria. Es muy necesaria, ¿vale? Ahora mismo esto. Dime. Oye, ¿me podéis decir las coordenadas? Bueno, esto no. Que es más fácil. 330. Oh, Sara Fox, 1000 millones. 330. Vale, gracias. Pero 300. Ah, vale, sí. 300 y 30. Sí, lo último. A la altura ya da igual. Hacemos el intercambio de ahí. Voy. Martín se queda fuera de la serie. No se ha quedado fuera mientras repete. Hoy sí. Hoy por lo menos sí. Ale. Ah, es que Ale no puede hablar y creo. Se había unido y se había ido. Hola, hola, Sara. Hay que donar, ¿vale, chicos? Para entrar en la serie. Vale, voy a invitar a todos los donadores, ¿vale? Que están conectados a esta hora. Si quieres entrar, apagar, amigo. Si con un céntimo ya entras. Barra. Soy pobre, vaya. Pues vaya, amigo. ¿Quién está jugando con el Madrid porque hay unos penales? ¿Qué va? Estoy jugando con España. España-Francia. La jaula sí es por aquí, por el directo. Bueno, da igual. Cuartos la jaula no entra nunca, vale.
Dani, bueno, Dani tampoco ha entrado nunca, ¿vale? En la serie. Ya entra en la próxima, ¿vale? En el siguiente capítulo, estad atento. Avisa por Instagram al final, Perico. Sí, yo soy. Hay una cosa, cualquier cosa de los cofres son buenos. Vale, Perico, ven ya que te hagan intercambio. Voy. David, escúchame. Se me ha quedado. Ya tengo menos hinchada, me duele la cabeza. Y que tú entiendes que esto nunca nada de broma y que no va a tener eso nada. Joder, tío, otra vez. ¿Qué ha pasado? Es el Yuki Bar. Desde mañana es la boda XD. ¿Qué cojones? Ah, chico, para de petar. Desde mañana es la boda XD. Ártico, para de petar. Ártico para evitar. Este silencio 300 segundos. Juan, te estamos vigilando. Juan, te estamos vigilando. No queremos problemas, Juan. Ah, no queremos problemas. Ah, porque es que te digas, Juan, no, no quiero tener problemas. Juan, te estamos vigilando. Vale. Juan. Este Juan. La sé, yo no he hecho nada. No ha hecho nada y es mucha. Es mucha coincidencia, lo siento mucho. Y demasiadas cosas me han desaparecido ya. Demasiadas. Y que estés tú justo en mi casa con esas cosas. Y que justo. Ah, que le había abierto las puertas. Otra vez lo tengo que teletransportar. Yo no he abierto. Estoy vigilando, no queremos problemas, Juan. ¿Quién es ese Juan? Juan, te estoy vigilando, no queremos problemas. ¿Para dónde dejé a? Nada. Cantada dejé a. Para variar. ¿Otra vez? Este juego cada día se ¿En serio te tengo que encerrar en un metro cuadrado? Juanita, tú no tienes derecho a decir eso. Yo estoy haciendo una cosa, si quieres ahora lo hago ya. Juan, no queremos problemas, Juan. Falta. No, no pida falta. Claro, como voy de blanco, pues... Claro, no pido falta. Como vas de blanco, te han pitado ya tres penaltis. Sol. Me han pitado uno y otro. Pero, coño, voy con España. Sol, España, Francia. Sol. Final del Mundial. Sin que se salga. Ya. Ya está. Que no hubiera dicho las cosas más. Madrid y Kismar se van a casar. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ártico. Can you repeat, please? Vamos, Iñaki. Vamos, Iñaki. ¡Penalti! ¡No! ¡No vale el Madrid y el Bar! Ah, el Madrid y el Bar. Ah, vale. Ah, vale. Sí. Artigo. Se van a pesar. ¿Quieres la camiseta blanca para llorar? En un rato voy a decir un mensaje muy importante. Va a ser, yo creo, una bomba mundial. No me da ganas de vomitar. Vamos. Portería vacía. ¡Hola, al palo! ¿Qué te den? ¿Cómo? Cefrino. Perdón. ¿Cómo que cefri? Perico, ¿dónde estás? Que haga el intercambio. No, Perico, no. No, no está simétrico. No, no. ¿De qué? No, mira mi puerta, ven a mi puerta. Yo no he construido nada. Mira, no está simétrico.
Si yo no lo he construido, eso. No está si simétrico. No así. Mira, mira, mira este bloque. No está de ladrillo, no está de ladrillo de ese. Ya está, le va a dar un ataque. Ya está. Ven un momento a la cárcel provisional. Uy. Es que, David, tío, me recuerdas a alguien en esta serie. A ver, repite, es ilegalísimo. Es repite. Ilegalísimo. Me recuerda a Vegeta. Todo simétrico, siempre que seguir las reglas. Cierra la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Qué puerta? Detrás, detrás, detrás. A uno detrás, le rompen la puerta, detrás. A otro le quitan las campanas. ¿Ha cerrado? No. Vale. ¿Y cómo la cierra? Tienes que cerrarla, ¿no? Joder, gracias otro por lado. Eso, 100.000, Jorge. No, un pero puto ¿para qué te cierras, Jimmy? Que va a cerrarte, no, no, tú no. ¿Por qué te cerraste, tío? ¡Sí! A ver, déjame así, eso, mira. Eso, ya, tío, eso ya va a pasar, sí. Ya está. Venga, Mongo, lo canté. Mañana sí, eso. Toma, son 15. Toma, ahí va. Soltado, soltado, soltado. Ahí está. David me la chupa. Ahora lo que te ha dicho. Ya. Que si lo he decidido, me compro un cofre. Que si me compro un cofre, me dejará entrar, bro. Claro, sí, mira, te preguntas. Podrás comprar un cofre. En el próximo. En el próximo. Pero, Mr. Pingüino, ¿desde qué plataforma juegas? Según... Ahora podéis ser de PC. Soy de Play 3. Me ha aparecido mágicamente. Calma. Ahí está, no, chavales. Papá, no, 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 papá, no. Está a uso. No, no. Trien Pupi, el próximo capítulo podrás estar. Pero ya no. Hoy en este no. ¿Ha pasado es esto? Que, tío, Martín, está repitiendo ¿es que? La historia del Kevin Pro ¿cuánto este. ¿Cuánto falta para que se acabe el directo? ¿Cuánto queda? Pues hasta la 1:30 más o menos. O una y un poquillo más, ¿vale? Hombre, por fin se ha ido. Penal, 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 penal. ¡No lo pita, tío! ¡Qué robo! ¡Robo bueno. En Francia! Vale, ya sé qué voy a hacer ahora. Voy a expandir un poquillo más mi reino. Venga, Gerardo. ¿Tienes mods? No, no es mods, Bro, para entrar, dono o le compro un cofre. Lo que tú quieras, Mr. Pingüino, ¿vale? Cualquiera de las dos cosas. Puedes dar un céntimo. Pero dime en qué plataforma juegas, Mr. Pingüino. ¿Qué plataforma juegas? No, fuera, tío. Vale, a ver. Si dono 500 euros, puedo entrar. Si donas 500 euros, me rapo. Otra vez. Bro, un momento. No sé cómo organizar la semilla. Pásame de penaltis. Vale, ya sé qué voy a penaltis. Hacer. Culo cerrado, culo cerrado. No, no, no. Lo dejo aquí. Cool. Vamos. No, poco. Se acaba de llamar calvo. No, tío. Juego de teléfono. Ah, vale, perfecto. Vale, vale. A ver si puede. Confío en la gente de teléfono. Ya verás, te van a traer 8 mods. Fuera de Francia. Venga, Gerard, no me falles. Vamos, Piqué, vamos, Piqué. Go. Venga, va, De Gea, te la paras. No. Soy un poco tonto, la verdad. Esto lo podía haber hecho mejor. Podía haber hecho otro ya cofre doble y otro cofre doble. Ah, soy tontísimo. No, no, se me estaba poniendo ya nervioso la voz. Ya, sí, la voz ya, por favor, Ártico, ya. Silencio. Vamos. O en plan, si quieres, te silencio, pero es que molesta, llega a molestar, ¿vale?
No es por nada, pero es que llega a molestar. Y por eso te pediría una mínima de respeto. ¿Cómo que de respeto? De respetación. Vale, los pollos dan esto, así que un pollo. Ojo, ese tininirín huele a donación. Ojo, hola, no seminario, pero jugar de. Ah, oh, vale. No es donación, es mensaje de WhatsApp. Vía WhatsApp. ¿Qué se quiere hacer con todas las semillas? Y es una cosa David, muy. ¿Qué? Déjame 9 euros que tengo que pagar el plus. Quédate una cuenta. Quédate una cuenta. Por PayPal. Si no puedes crear una cuenta, te sale. Te puedes crear una cuenta si te sale gratis, que yo hago eso. Ah, que me creo yo otra cuenta. Estás. Joder. Eso es malgastar dinero, la verdad. O sea, tú que tienes 84 cuentas. Sí, directamente cada vez que se me acaba borro la antigua y vuelvo a crear otra vez más y ya está. Si tardas literalmente 10 minutos en hacer los dos. Mete el PayPal, o sea, lo desactivas. ¿Nunca has estado al plus? En mi vida. Bueno, sí, David, el primer año porque me venía por la Play. Porque me venía con la Play. Pero que se puede. Pero ¿eh? Si estás jugando con la misma cuenta, ¿cómo te vas a cambiar? No, si es que el plus. Pone esa cuenta como principal y ya está. ¿Cómo? En plan, tú, en que en Play 4 se puede poner una cuenta como principal, eso lo sabías, ¿no? Luego me lo explicas porque no tengo. Mira, Chag, a ver. Sí, vídeo también. Artículo que no he hecho nada. Me estás haciendo. No he hecho nada, lo juro, por mi casa, por mi cuenta, por mi vida. Tú que tienes casa, así que lo puedes. Pero, explícame la demasiada coincidencia. Es que me parece surrealista toda la coincidencia de justo todas las cosas nuevas, todos los diamantes. Los 3 de Netherite que tenía más el S de Netherite. Es que no cuela, es que me da igual. Las cosas que tienes casualmente coinciden con el número de diamantes que tenía David. Es que coinciden justamente todo. Es que muy todo muy cuadriculado, muy. Pues, coño, ¿se está jugando a Minecraft? ¿Qué quieres? ¿Qué sea redondo? What the fuck. Joder, tío, no me esperaba ese chiste. Ahora sí que hay que. Así que yo pulsa a alguien. Ahora sí que hay que matar que. Primer abandono de la serie. Hola, llegué tarde, estaba comiendo. No has llegado tarde, bro, no te preocupes. Todavía queda directo. Vamos a plantar por aquí unas poquillas de estas. Me quedan sandías, creo, por plantar. Y ya está. David, que ya lo tengo. Melones. David. ¿Qué? Me da uno de lana. Uno. Pues darte una depiladora de esas de con dos de hierro y viene aquí a mi casa y le las pelas a una de mis cabras. Ah, o sea, tú le dejas ovejas, pero a mí no me pagas el plus. Muy bien. Muy bonito. What the fuck. Claramente es lo mismo. ¿No? Okay. Es lo mismo, cuesta lo mismo. Mira, chat, a ver. Lo que me diga es que mi explote en mi casa casi he sido yo. Mira, si soy legal, que hasta qué punto llego de que me explote en mi casa si he sido yo. Ya se me echó un poco menos la lengua. Pero es que no me lo puedo creer ya, porque 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? 1, 2, 3, 4, esperarse un segundillo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. La pregunta es, ¿qué coño hacías en casa de David? Casualmente uno, cuando dos, desapareció tres, todo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, pues esta fila de eso. No las mates, Pablo, ¿en serio has hecho salir a una? Pablo llega de la cagada. Y me has dicho que era uno. Joder, tío. Pero eso que, escúchame. Tráeme uno de trigo. Nada. ¿Qué me queda por plantar? ¿Melones? Ah, y las verrugas del Nether. Qué asco.
escucha, el Trident Puppy ha dicho que si lo puedes colocar en la casa, si ha sido, me gusta. ¿Qué hago? ¿Cómo? Ya lo compré. ¿Ya has comprado el cofre? Voy a verlo. Voy a comprobar. Espérate un segundillo. Que quiero... Quiero ahora meter mi oveja. Pero casi se mete una mosca en la boca, tío. Estaba hablando. Soy yo, joder. Chat, chat, ¿qué pasa? Bueno, si quiere explotar la casa, pero no sé qué he sido yo, mi coincidencia está segura. Es desde la casa que yo veo ahí. Vale, ya está, Martin, te queda hoy sin jugar y ya está, ¿vale? Simplemente eso. No vuelva a entrar en mi casa ni la vuelva a avisar, ¿vale? Y ya está. No. Es muy fácil como eso. Es la primera que soy. Artico, ve a la hospital. Ya se necesita la deuda. Muchísimo. ¿Y tus cosas? ¿Cómo que tus cosas? Ah, pues estaba en mi... Eso es totalmente legal, estaba en mi casa, te puedo matar perfectamente. Así que eso, ya está. H-Martin, Daniel, ¿qué pasa? H-Martin, joder, dice el Dani, se une al directo solo en los momentos clave, yo creo, Dani. Claro. Iba a hacer, vale, voy a apuntarme todo lo que tengo que hacer, ¿vale? La fe de la casa, que lo debo ahí. Ahora tengo que hables bien de una puta vez. ¿Qué ves? ¿Ves al médico? Que es que los médicos están desocupados para un cabullo que está dejando la piña. Lo que no la piña. ¿Qué? ¿Tú sabes para qué sirve comer piña, Ártico? ¿Sabes para qué sirve? No sé. ¿Quieres que te lo cuente, Ártico? Sí, ¿cuándo se...? La piña. Me queda verruga. La piña, ¿sabes para qué sirve? Peces, verrugas, sandías, ¿qué más me queda? ¿Tú lo sabes, David? Ah, lo de la jungla, Acho, ¿cómo se llama lo de la jungla? Sí, lo de la jungla, El cacao, cacao. Pero, ¿entonces Ártico no sabes para qué sirve la piña? ¡No! ¿Comer mucha piña? Acho, tío, si es que va a construido todo alrededor mía, tío. Ahora, ¿para dónde extiendo mi imperio? Para arriba o para abajo. Va a ser más dulce por dentro, Ártico. No. Tú si comes piña eres más dulce por dentro. ¿Eh? Si comes piña eres más dulce, vale, por sí. dentro. Tengo la idea, sí. Va a ser para abajo. Y ya lo tengo todo el agujero hecho. Fuera. No puede ser muy dulce por dentro, Ártico. A ver si te va a encontrar algún túnel ahí abajo. Yo soy alérgico. Pues no, bueno, seas dulce por dentro, Ártico. Si encuentra algún túnel ya sé quién es. Si alguien te come, voy a la baja cueva y explota todo al pueblo y me hago un alajabar. No le hagas eso, que eso no se puede decir. ¿Qué nada, hago? Coñada, el manadazo ya lo compré. ¿Qué hago? Vale, espérate, Mr. Pingüino, voy a verlo, voy a confirmar. Voy a confirmar. Chrome, aquí Chrome. Voy a ver si es cierto, brother. Colección. Los pandas, en la jungla puedes ir por panda. Sí, pero panda no me atrae, ya os lo digo. ¡Jo! Panda, coño. Yo voy a por un panda. Cuando tenga plus. Cuando David me lo pague. No, cuando David me enseñe cómo lo puedo tener gratis. Sé que busca un vídeo de sala. Pues pásame el link, que a mí me da pereza. A ver, venta. El Caplete es un plus grande y ya está. Mentira, brother, no llega ninguna compra. Ojo, tenemos una fake news. Sí. Bro. Exacto, no hay nada. No has comprado ningún cofre. ¡No deje de ir! Daniel, para, bro. Que no pasa nada. Simplemente así es. Me vas a dar mis cosas. Trident Puppy, que estaba en mi casa, ¿no? Ya te he dicho que no. Eso, la próxima vez no entra, te estoy diciendo. Tus cosas han desaparecido. Es más, tus cosas de diamante, brother, las he tenido que dar porque justamente estaban nuevas por mis diamantes. Las he cambiado por mis diamantes. Además, me pertenecían, estaban en mi casa. Pues el poblado también va a desaparecer. Ah, pues a lo mejor tú no apareces en la serie, más. Tú también desapareces. Pobre. No creo que me mueva, salvo.
Vale, mira, gracias por avisar, mira. Así ya no te tengo que dar permiso. Y directamente te tengo que desagregar para que no pueda entrar más. Va, va, no desaparece. Ojo, ahora no. Ah, qué pena. Qué pena, no, ahora. It's Martin, no te transformes en un Kevin Pro. No, no, no le va sí, a que sí, cae moderado. Sí, no desaparece de la vida real, qué cojones. Lo vas a ver. David, le vas a quitar el moderador. Bueno, si sigue coño, así. Coño, Kevin, hablas ya, Ártico. ¿Eh? A ver, le dicen la Pínchate la lengua. Así se desinfla. Hazte un piercing. No lo gané. No sean pitos. ¿Quién es ese? Soy Ártico, mucho gusto. Joder. Vale, voy a hacerme una lista de lo que tengo ahí haciendo. Y los lloro. Y los lloro. Y los loros. Ah, los lloros no, los loros. Es que me he hecho la de lengua. Vamos, Iñaki. Vamos, Iñaki. Vamos, Iñaki. Vale, vamos, próximo. Iñaki fuera, no, tío. Uy. La ha chupado, la ha chupado, la ha chupado. Sí. Ah, ya sé. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto que sale en los bosques? ¿Cómo se llama? Las vallas. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué poco más puedo poner de planta? Es que quiero tenerlo todo, todo de planta. La calabaza. Calabaza ya tengo. Vale, igual, chupado. Golazo. Vale, tenés. Pero si sigue amenazando, sabes que no te voy a quitar el esto. No, ahí está, así que sigue, brother. Que se agradece que siga amenazando con lo que va a hacer. Casi. Es que tengo el moderador ya. Así, bro. Por favor, no te tengo que. ¿Qué tenemos? Me va a pinchar la lengua, a ver. No, es por justicia. ¿Justicia de qué? De entrar a mi casa y robármelo todo. ¿Quieres ver la justicia cuál es? Que la hago un buen vídeo. Mira. ¡Oh! La lengua. A ver, Ártico, lo exageras muy mal, tío. Exagera. Antes hablaba de puta madre. Árboles, ahora, dice que planten árboles. ¿Planto árboles? Sí, yeah, venga. Planta pepinos. A ver. Ya que está. ¿Pepinos de más? Algas. Primera consecuencia. Espérate. Hierba marina. Golazo de falta. Hay paja, ah. Chicos, hay paja. Chicos, un segundito. ¿Qué me están viendo, Dani, ahora? Por privado. Acho, tío, qué golazo. Entonces es la primera consecuencia. Espérate, mira el chat de Minecraft. ¿Qué quieres que lea? Dime. Planta setas, no, eso. ¿Y ya que está? ¿Sabes lo que puedes plantar? Es una plantita.
Verde. Una alegría. Ah, un árbol. Claro. Un bonsai. Es un bonsai. Puedes plantar un bonsai. Eso es alegría, dicen. De momento, temporalmente. Te he quitado el moderador y estás fuera del grupo de Instagram, ¿vale? ¡Hostia! H. Martin se la ha quitado. Sí. Así que hasta que no recupere esa confianza contigo y dejes de amenazar a la serie. Va a meter otro moderador. Yo creo que es lo más correcto. Ya he dicho que me exploten en casa su. Sí, he sido jefe moderador. Yo, jefe moderador. Como no me la habéis explotado, sabéis que no he sido yo. Yo he dicho que me exploten. Yo no te voy a explotar la casa. No se no pueden pasa, explotar se la exploto casa. Yo. No, no se puede explotar casa. Simplemente he dicho eso, ya está. Adiós, buen viaje. Hola. Martín, son las consecuencias. TC Garrucín, bro, pues no entiendo el porqué, bro. A ver, buscamos otro moderador. Ahora. Jo, 1800 tiene el vídeo, tú. El vídeo más, Dani. ¿En serio lo que...? Pero Dani, Dani, que te has metido a tres directos del canal. Ponme a mi moderador, rato. ¿En serio lo que hace...? ¿O lo ganéis? ¿O vale? Bueno, como que cuando lo ganáis, desgraciado, si yo era suscripto cero. ¿Suscripto cero? No me venden nada. No te lo mereces. Pablo, si estás en el próximo directo, dale. Tienes que poner el código, no poner el... Claro, tienes que poner el código a la privada y todo eso. Tú pones flexión y todo. Claro, pones siempre eso, ¿verdad? Sí, y abrí el grupo. 1900 visitas tiene el vídeo ya de los desafíos de hoy. Está bien, ya con eso ya... salió el grupo. Y verdad, lo llegaba. Quitaste del eje. Eso es de broma. No, de broma, tía. Y Martin, bro, no sé por qué te molesta, vamos a ver, bro. Entiende lo que has hecho, lo que estás diciendo y lo que estás amenazando. Estás de dos o tres directos otra vez bien y lo volverás a conseguir todo otra vez. Vuélvete a ganar mi confianza. La has perdido totalmente en este directo. Acho, espérate, espérate, creo que sí que me puedo meter al este de Minecraft. Chao, Martin. Porque lo tengo en el móvil, gente. No he hecho nada, macho. No, no has amenazado así por la cara. Yo en mente... TC Casurrin, que recientemente metido y que quiere ser un moderador. Hay gente que ha querido ser moderador. Moderador, yo quiero ser. Exacto. Tefe, ahora mismo te puedo matar si quieres. Pero es que iba a coger la lana, tío. Ya, pero te da permiso esta vez. Por favor, me deja. Daniel sí. Peña. Ya te han reemplazado. No, no. Este es mi vecino, el Daniel Peña es mi vecino. Ah, el ratón. Es que hay otro Daniel pues Peñalver. Daniel Peña, yo también soy tu vecino, también vivo ahí. Ojo, tengo el Minecraft en el móvil. Eso era por la por dar leña. Claro, pues por dar leña te quedaste sin confianza de David. Ya has vuelto sí, y ya sí, te han reemplazado por mí. David, ¿cómo te llamas en Microsoft? ¿Qué? ¿Cómo te llamas en Microsoft? Delphi Locke o algo así, te tengo enviado ya la solicitud, espérate. Yo quiero ser... Eso no, se gana, no. Adiós, me voy a dormir, adiós, Cazurrín. Ay, bro. Ya has vuelto, ya, ya. Te... No... Equipe. Yo soy... Dani, déjame meter miedo. Monti. Te para. Te casas sin mod, acéptalo. Bueno, cuando me la vayas a pasar, me avisas, tío. Ah, desde que vas, cuando me la vayas a pasar. Ártico, cóndeme los huevos. Que no tiene, ya cállate. Puta cabrón. Mamá huevo. Perro Hit mandó un perro. Mamá huevo. Voy a jugar una partida. Ah, Ártico, ya hablas bien. Tengo que celebrar un día de estos. Claro que sí. ¿Sabes a mi puta madre? Hay que celebrarlo. ¿Qué? ¿Qué? Hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Fue el 17. ¿Qué? De julio, me acuerdo yo. ¿El qué? ¿El qué hay que celebrar? Cumpleaños de... La baja de lumbar. Lo juro por mi existencia, Martín. Bueno, cuando quieras... A ver, mándame una foto. Mándame una foto, a ver si es verdad. Pero cuando tú quieras. Sin presión. Arre, imagina que me manda una foto.
y llorando. No lo había hecho cuando estuvieran en el poblado. Castico, eres un mala gente, que lo sepas. Bueno, pues eso tú lo harías cuando tú quieras, cuando te sientas capacitado. Si no lo habría hecho cuando no estuviera en el poblado. Mándame una foto a mí, Martín. Pero vamos a decir, Martín, que son dos días, que son dos días, que no pasan a por dos días. La vida misma, como la vida misma, David. La vida son dos días. Aló, mándame una foto cuando estás llorando. Pero tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y sentimentalmente, para mandármela a Soli. A Tomás, no, a mí. Pero si voy a acabar el directo ya, Iza. No tomo. Claro, si voy a acabar ya. Si quedan 10 minutos para que acabe. Bueno, es hora de la paja. 500 euros. Extraño la voz del robot. Bueno, eso lo chico, ahora vengo a hacer rapidilla. Perfecto. ¿Un minuto para tú? Te quedas aquí. Voy a llamar a... Bueno, David, te voy a llamar por videollamada, contéstame. Quiero ver tu carto gamer. Sí. No te lo vas a coger. Ahora mismo. Sí, mira, mira. ¿A que sí? ¿A que sí? Y me rapo en la videollamada. Artículo se rapa. Hostia, entonces a la grupal se me la paja. No, solo con David. Y él se rapa. Te vas a hacer una paja grupal con David. Hostia. Naranja, larga, tal, cacao, sandía. Pues ya está, me queda poco. Me queda poco por conseguir. Pero el cacao está en la próximo tienda. Directo ya sé qué te va a hacer. El cacao tengo que buscar. Cactus, verdad. Y lo del Nether, o sea, lo del En, las plantas esas que soy un perro. Ah, eso me da igual. ¿Cómo me da igual? Venga, En, ya. Lo dejo en el próximo directo todo. Dale, va a ir el próximo día. Mándame la foto que te llevo en la red, imaginándome la más. Si tú llegas a matar algo, puedo escribirle, a ver. Un buen momento. ¿Cómo te llamaba? Saludos, saludillo, Simón Poveda. Gracias por estar por aquí. Por cierto, Alex. ¿Cuántas visitas ha cogido el vídeo, el directito este? ¿Cuántas llevo? Escribí. 160, ojo. Qué bastante mal bien. Que los de Microsoft tengan muchas visitas. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Se verá como en el Fortnite, que antes yo no veo. Yo no voy a mirar sobre... O sea, yo no voy a hacer una serie, por ejemplo, esta serie sí que tiene pocas visitas. En plan más diversión que... Claro, yo esto lo hago más por diversión que por visita y todo eso. Bueno, pues esto estaría ya... Poco a poco lo vamos. Aquí tenemos ya mi humilde morada. Aquí la tenemos, chavales. Aquí tenemos mi humilde morada. Da for me. David, da for me. Perico, da for me. Liquero, da for me. The brother, da for me. Pues nada, ya el próximo capítulo sabemos lo que tenemos que hacer. Primero, quitarle el visitante a... Tío, ¿qué hice? ¡Me mandó una foto! ¡Y dije que era de broma! Ártico, eres una infancia, que lo sepas. Es un raro. Dije que era de broma. Tú eres la infancia. ¿No te sientes mal? ¿Por qué? Si yo no le hice llorar. Mira lo que has hecho. Yo tampoco. Lo que le hice ya no fue a David. No, fue a él mismo el que se ha provocado eso. Ya, entonces lo fui yo, lo fuiste tú, fue. Fue Pablo. Ártico hace llorar a un fan, ya no es mi ídolo. Exactamente. Sí, yo que no quería que me mande foto, él me la mandó porque ya, yo dije que no, era broma. Ártico, tío, ¿qué haces pidiendo fotos? De que no, dale, no tienes sentimientos. A ver, ¿sabes? Te estoy diciendo que yo era de broma y me la mandó. Pero se la has dicho. Ah, iba a hacer una cosa y se me ha olvidado. No lo sé, pana, ya no es mi ídolo. ¿El tuyo? ¿Ese es tu ídolo? Sí, iba a hacer una cosa y se me ha olvidado. Pide fotos a gente llorando. ¿Qué mira? ¿Este es tu ídolo? Macho, iba a hacer una cosa y se me ha olvidado. Tío, aquí. La paja. Este.
ha entrado sin permiso, ¿no? Bueno, la casa de Martin no la puedes destruir porque yo vivo ahí. Ya. Pues es la única forma que no la puedes. Cojones, la estructura bueno, esa, Perico, ¿qué ha hecho ahí? ¿Dónde? Qué guapa. Espérate, ¿qué se abre aquí? Es que lo peor es que Martín estaba tranqui en la cárcel. No sé por qué ha seguido manchándole leña y le quitaron el mod por eso. Claro, si no hubiera sabido. Él ya tranquilo se hubiera ido y jugara mañana, pero no. Yo. Voy a jugar el pilla eso de Fortnite. Eso te iba a hacer yo algo y se me ha olvidado. Exactamente. Eso, ¿qué hace el Pablo, tío? Pablo, tío, que no se puede destruir las cosas públicas, eso. Ay, era... sí, destruyó el barco, destruyó la estructura. Justo, tío, Pablo. Otro que se queda sin jugar unos tiempos. Oye, espero que no hayas quitado mi calle, el cárcel de mi calle. Espero que siga ahí. No, el cartel de tu calle. Pablo, ¿cómo se llama el primer hijo? Se va a llamar Rick. No te imaginas. Mi hijo se va a llamar. Me habían matado un montón. Ah, ya se dijo que tú le robaste. Tú le robaste, Gabriel robó. Y tú, Gabriel, ¿sabes que te robó por culpa de Gabriel? David. ¿Qué? David. Que ¿qué? Dice que él te robó porque Gabriel le había robado. Joder. Pero a ver, lo de Gabriel que había robado es verdad, pero no sé por qué te robó. Le robó. ¿Qué hago ahora? ¿Qué robó? CF, Black for me, Pablo, Black for me. El CF está mamadísimo. Cierto. El CF, dije. El CF Dino. El CF Dino, en el directo. No me lo creo, que estaba leyendo algo y... Y estoy jugando Fortnite y me van a matar con una lapa. Y me la acaban de pegar. Me queda 20 de vida. ¿Deberías estar jugando Minecraft? Por favor. No puedo, no me deja entrar en este juego tonto, tío. Arte, como me pasó muy guay, tienes que desinstalarlo desde la biblioteca y volver a instalarlo desde la biblioteca. Es que no es mío. Yo me descargué, pero como me han robado la cuenta. Son 2 días, brother. 2 días. Ya tienes que hacer. ¿Qué le dije? Ya tiene algo que hacer, algo. Pero Pablo, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho ahora, tío? ¿Puedes ponerlo en línea? En plan... ¿Lo he hecho más grande? Si has pelado... Ahora has pelado el bosque que había ido guapo. Sí, Pablo, me está poniendo... Joder, tío. Lo pelaste como a David le van a pelar si llegan a... alguien le dona una donación roja. David sí que va a pelar esta noche. Se acaba de matar, en serio, no me lo creo. Que acaba de decir... Está... ¿Cómo? Es que estoy jugando Fortnite y estoy jugando el modo este de las lapas y eso. Y alguien se mató solo en mi cara. Ok, nadie te pregunta. Y si Martin, pues yo que sé, como. Estoy hablando no sé. Solo. Yo hablo solo. Si no te importa, otra si no cosa te gusta, no sé qué va a poder hacer. ¡Silénciame! Ganarme la confianza tuya de golpe. No sé. Tú sabrás, bro. Es cosa tuya. Si quieres, dónale, pero. Claro, me dona 50 euros, perdona. Claro, ya. Venga, a ver, llega y me dona 100 euros y digo, what the fuck. Ya, 50 euros no perdona. Hombre, si lo te perdonas dona, y te van a denunciar no porque no eres. Hombre, eres, Alba, hombre, eso, exacto, es lo que ha dicho Perico. Mientras eso. No, y si donas, no creo que en plan al día siguiente esté ya robando. Después te dicen interesado si te donan y te lo perdonan. ¡Ojo! ¡El portal este! ¡Ojo! ¡Ah!
Igualmente son 2 días, o sea, tampoco. Digo, y esa parcela que hay allí, que es una S así, una curva. Ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un pito en forma. Tío, que me está rompiendo, le voy a meter un puñal. El Pablo, tío, que está haciendo ahora aquí el Tetris. Me acaban de sacar el juego por decir que iba a hacer un pito en forma. En septiembre. Bueno, es Martín. David, me cojo las granadas boobies o las granadas estas que te botan hielo. Las boobies. Ninguna. Dije boobies, no boobies. Las boobies. Las boobies. Joder, sí. Vaya golazo me acaban de marcar, tío. Bien hecho, porque eres bien malo en fútbol. Final del Mundial, España 2, Italia 1. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de matar. Tonto. No rolea, no rolea. Corre. No, tío, qué asco. ¿Cómo me maté? F. Bajo. Voy a matarme con una lapa. Ya que ya no estoy muerto. ¡Mátame! Yo ya estoy muerto. Que me están escribiendo y están jugando Fortnite, cabrón. Vale, chico. Me voy a la cama. Solo digo, Marcos Mover. Bueno, buenas noches. ¿Que te vas a dónde? Loco, se ha quedado flamísima como lo ha dejado. No, no. Oye, va por mí. ¿De qué? Va por mí. Es no, que, no. Tico, ¿me recuerdas tanto al youtuber este, tío? ¿Cómo el TikToker? O sea, youtuber no, el TikToker este, tío. Tío, ¿me puede dejar de comparar con alguien? ¿Me puede dejar de comparar con alguien? Bueno, chicos. Campeones del mundial, ya. Como debe ser. Voy a cortar ya directito, chicos, por aquí. No, no. No lo corte, no lo corte. Yo te digo cuando lo corte, ¿ya? Música, se viene música de arte. Corta los 5 minutos antes de que se acabe el cartel, antes que empiece la tienda. Y no te da tiempo para hacer nada. Uy, la tienda tampoco va a notificar. Sí, porque ya es otro día. No, porque ya estamos en otro día. El 12, mira, a las 12 de la noche ya es otro día. Y no notificó el de Minecraft. No, adiós. Inicia el directo. Adiós, Martín. Adiós, adiós Martín. Por lo menos despídete. Adiós, adiós a todos, despídete chicos. De Martín. Nos vemos. Adiós, Martín. Adiós. Bueno, chavales, nos vemos en el próximo directo. Chao. Adiós, Luis. Adiós, Marcos. Un saludo a todos. Adiós, Ártico, a Izan, a todos.